Buenas, señores. ¿Cómo andamos? Let's go. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Hable bajo la música por aquí. Nuevo directito. Bienvenidos. Hola, Susi. Hola, Chem. Santino. Romani Rub. Cristian. Darcito. Giovanna. Bueno, Giovanna, que por ahí vi un comentario que estuvo con otro perfil. Yo flipo. Por ahí vi un comentario. Hola, Santino. Hola, Evans. ¿Qué pasa, Willy? ¿Cuándo tendremos actualización de Lego? Ya vamos a hablar de eso. Este horario para el directo es God porque apenas terminé mi tarea de la escuela. Let's go. Eso es todo, bro. Hola, Babu. Hola, Chem. Por ahí llegó otro Chems. Ojo, ¿eh? Arriba hay otro Chems. Madre mía. Madre mía. Ya veo, Giovanna. ¿Por qué tira tan tarde los avisos, Fortu? ¿Cómo así tan tarde, Babu? ¿A qué te refieres? ¿De qué me hablas tú? Chicos, tenemos nueva escena. El stream comienza en breve. A ver, ya comenzó, ¿no? Ya comenzó. Estamos por aquí. Miren qué bonito. Miren qué... Bueno, no sé por qué el nombre de las redes se me duplica. Eso es lo que me tiene un poco rayado y siempre me toca darle como actualizar. Pero bueno, tenemos nuevas cositas en el stream. Ya tenemos alertas. Y bueno, estaba cositas así que estaba trabajando hoy. Chems y Chem. Cuidadito, Cuidadito porque puede ser el novio. Y nos ha mentido, lo ocultó. Lo está ocultando. Chicos, se canceló actualización del Lego, Vamos mal. Vamos mal, de mal en peor. ¿Chems es el perrito? ¿O no? ¿Sí? ¿Cómo así? Sí. ¿Quién ya vio el videito de hoy? ¿Cómo están con eso? ¿Vieron el video de hoy? ¿Dejaron su pedazo de like? ¿O no son reales? ¿O no son fortuanos? Sean sinceros. Más les vale, ¿eh? Lego Fortnite en decadencia. Por aquí también estoy estrenando la camarita. ¿Te refieres a la actualización del timón? No, ya les voy a hablar de eso. No lo he visto, apenas acabé la tarea. No eres real. No eres real, Willy. Muy mal. ¿Y esa gorra, bro? Yo siempre voy con gorra.
Yo ni he hecho la tarea, no. Hola, Fortuna, duda. Estoy haciendo el granero moderno, pero no sé cómo conseguir el suelo de piso fino que junta las escaleras en Survival. Y ya tengo los tres pueblos al 10. Posiblemente con un aldeano, Drey. Interactúa con tus aldeanos, ellos te regalan cosas. Porque eres el primero y ya mucha gente ha hecho el tutorial. Eres el primero. Soy un lefofortuano pirata en el tianguis. ¿Cómo? La gorra es tu camuflaje. No deja que te veamos bien. No, la verdad es que no me he cortado el pelo. Y cuando no me he cortado el pelo... Yo me corto el pelo cada 7 días. Cada 7 días. Entonces, mi vieja confiable, la gorrita. Y yo, claro, llevo como 15 días sin cortarme el pelo. Para mí eso es mucho. No se pierden de mucho, la verdad. Vale. Sí, dale, Drey. Igual puedes usar otro suelo, ¿sabes? En plan, usa otro suelo. Ya si quieres ese, pues... Es que es muy raro, ¿eh? Es muy raro que no tengas ese suelo. Suele ser de todos. O sea, el general. Ese suelo es de las construcciones del Chongun. Ahí está. ¿Qué muestre? ¿Qué? No. No. Yo me los corto casi al mes. Bueno, hola, Neos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El que queda igual de lindo es el de pino escarcha. Pues ahí está. Yo muy bien, chicos. Bueno, de noticias, voy a abrir... Bueno, primero voy a abrir el Fortnite. La música está bien de volumen, ¿verdad? Porque es que ahora mismo yo tengo aquí reggaetón, pero ustedes están escuchando la música de copy. Entonces, cositas. Quiero saber si escuchan bien la música, si le bajo, si le subo. Yo tengo como 6 meses que no me corto el pelo. Ah. A ver, una mujer se corta el pelo como cada 4 años, ¿no? Fortu, ¿cuándo llega la actualización? Voy a hablar de eso ahora mismo. No se preocupen, vamos a hablar de eso. Chicos, de momento, los que hayan visto el video de hoy, gracias, porque es un video que ya lleva un montón de vistas para el poco tiempo. Pero bueno, así son los videos de noticias, ¿no? De filtraciones, de actualizaciones. Siempre hay más gente de lo normal. Y ya estoy mejor, gracias por preguntar. Nadie ha preguntado, pero por si alguien tenía la duda. Hola, Gant26, ¿cómo estás, amigo? Ya estoy mucho mejor. Ya estoy mucho mejor. A ver si por aquí sale el jueguito. Si se le digna salir al juego. Pues va a ser que no. Está iniciando. Además, sin pareja me da harta flojera. Buah, la palabra harta hace mucho no la escuchaba. O la leía. Para ser sincero, soy mujer y tiene que pasar casi una década para cortarme el pelo, ¿ven? A mí de hombre me encanta, pero me encantan las mujeres de pelo largo. ¿Quién era ese guapo? Ah, me encanta la mujer con el pelo largo. Es God. Literal. El pelo corto no. No soy anti pelo corto. Con el pelo largo se pueden hacer más cosas. A ver, yo qué sé, ayudarle a peinar, ¿me entienden? Dice, la próxima, bueno, loco del coco, por ahí. Hola, Furious, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? A mí los hombres con el pelo largo y son extre... ¿Y qué? Buah, ya ves, babu, ¿eh? A mí no, yo nunca me he considerado ponerme el pelo largo, la verdad. Yo, al contrario, yo hay semanas que me corto el pelo 2 veces, imagínense. A ver si ahora sí o tampoco. ¿Qué pasa con el juego, bro? Ah, ya. Ahí está mi palote, aquí está mi palito. Vamos a entrar, voy a ver el suelo que me dice aquí, ¿quién fue? Drey, me da curiosidad. Vamos a ver porque no sé qué suelo es, no tengo muy claro. Vamos a buscar alternativas. Dice, no sé, entré y empezaron a hablar de pelo, no entendí nada. La miniatura, ¿qué pasa con la miniatura? La miniatura aquí está rara. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Yo pelo largo no puedo, ¿eh? Me da mucho calor. Me siento que no me he duchado. No, fatal, fatal, ¿eh? Fatal, fatal, pelo largo no. Cortas el pelo 2 veces por semana. Cortarse el pelo 2 veces por semana. Cosas de hombres. Literal. A ver, yo me corto el pelo cada 7 días, aprox. Poco menos. En mi antiguo trabajo, un chico traía el pelo largo a la cintura y tuvo sus anécdotas con ello. El día que él se casó, se lo cortó y la verdad, no era él. Le tomó 4 años que lo recuperara.
Buah, es que el pelo largo en los hombres, no sé, no me mola. No me mola, tío. A mí no se me han desbloqueado las aceras en mi mundo. Las aceras no se van a desbloquear, Neos. Lo dijeron por Discord los de Lego Fortnite. Las aceras, eso que tiene la parte redonda, solo está disponible en creativo. No, no, Babu, a él no se le veía bien. Es porque a ti te gusta. Es porque a ti te gusta el pelo largo. Yo no me corto como en 3 años. Yo no puedo, ¿eh? Bueno, antes, cuando estaba en el instituto, me lo cortaba. No me gustaba, ¿eh? Y me daba miedo ir a la peluquería que me trasquilaran y que me lo dejara muy corto. ¿Cómo es la vida, eh? Y ahora quiero ser calvo. Desventajas de tener el pelo largo. Te suda la espalda. Te lo enredas mucho. Vaya, es verdad. Vamos a... Por aquí creo que es donde tengo la construcción. Pero no, yo por ejemplo me corto el pelo el sábado. Mañana me lo voy a tintar. Porque yo me lo tinto, ¿vale? En plan blanquillo. Y el sábado me cortó el pelo. Pasa es que como iba a ir este fin de semana, no pude, ¿eh? Porque estaba enfermillo. Yo me lo corto cada 15 días porque no me da para más. Claro, claro, claro. A ver, a mí mi barbero me cobra súper poco. Este edificio. Lo voy a mejorar, ¿eh? Ahora que tenemos cositas nuevas, voy a mejorarlo. Y lo voy a hacer más grande. Hola, John, ¿cómo estás? Mi pelo se está volviendo blanquillo de a poquito. Ah, no, pero eso es vejez. Eso es vejez. A ver, vamos a ubicarnos. Chicos, ¿ustedes les suena la música que tengo yo, no? Ah, no les suena. Estaba mirando aquí el OBS. Fortu, pasa dirección del peluquero si está barato. A ver, eso les iba a decir. A mí el peluquero me cobra 9 euros. 6 euros. Es poco. Para mí es poco, pero ¿por qué es poco? Porque aquí suele costar 15 o 20 euros, ¿saben? Y a mí me cobran 6. O sea, barato. Yo escucho electrónica, suena bueno. Ah, listo, es que tengo reggaetón yo y pensé que lo escuchaban. Estas aceras, chicos, no están disponibles, ¿vale? No están disponibles. Ténganlo en cuenta, no están disponibles, solamente en creativo. Estas no las van a tener de momento en Survival. Porque creo que es un que se les coló, porque eso viene, es en la hamburguesa. Me di cuenta de que soy pobre, porque Fortu anda en fiesta y no invita. Sí, aquí estoy con un reggaetón full. El piso, Fortu, el piso. Sí, estoy buscando la construcción. Estoy buscando la construcción porque es que no recuerdo en qué lugar la puse. Ah, bueno, chicos, video de mañana. ¿Por dónde está? Por aquí, creo que era. Ay, no sé dónde está. Bueno, tenemos video mañana épico. Miren esta fachada. La estaba haciendo qué día y me ganó la enfermedad y no pude continuarla. Es carísimo en Survival, ah, ok. Yo lo tengo en Nuevo Mundo. Me di cuenta. Estaba enfermo y dije no puedo más y la dejé a medias. Pero esto va a ser un pedazo de casa, ¿eh? Casoplón. Pero no, hay un video que grabé hoy. No recuerdo dónde puse eso. Ah, ya lo vi. ¡Yes! Mírenlo ahí. No les voy a mostrar más, pero está épico. Video, lo iba a subir hoy, pero lo subo mañana. Porque hoy ya tenemos video y tenemos directo, así que vamos, hay que distribuir el contenido. Esto está por acá atrás. Estaba farmeando y me salí para estar atenta con... Esa pinta genial, sí. 302 euros al año en reducción de pelo. Eso es lo que yo me gasto al año. Pero ahora me voy a mudar y a donde voy a cortarme el pelo me cuesta 15. O sea, imagínate. Creo yo que es este, ¿no? Yo me compro la máquina. No, es que yo no me pelo, total. Yo, aparte, arriba me pinto el pelo un poco así de blanco, unos como rayos blancos. Y yo ando con flow, ¿saben? Entonces,
No, arriba no me corto. Y me gusta hacerme un degradado bonito. Es el que junta las escaleras para subir. A ver. Este. ¡Ah! ¡Vale! El nuevo. Este. Palacio de Shogun. ¿Está ese? Ese fue el que yo usé, literal. O este. Suelo de tatami 01. Sí, es ese. Fortu, ¿cómo haces para no quedarte sin ideas para Lego Fortnite? Juego mucho. No es el piso fino de su Sugi, es del mismo color que las escaleras. Ah, vale. Pues, a ver, que yo sepa, está gratis este, ¿no? En plan, tienes que desbloquearlo. Pero dice Babu que es carísimo en Survival. Creo que dices este. Suelo de Sugi 01. Este. No, este es más oscuro. ¿Cuál es? El de la, este de aquí. Ah, ese lo desbloqueas en la nieve. Tienes que interactuar con los aldeanos. No, en Fortu, en Survival, no está más que uno, chico. Ah, vale. Si tienes una granja, no es tan caro. Bueno, ya tienen granjas, ¿eh? Vale, cositas. Pero bueno, algo les iba a decir. No sé qué les iba a decir, chicos. Algo les iba a decir y me interrumpieron en el chat. El caso... Se me fue la paloma. Se me fue el hilo. Se me fue el hilo de lo que estaba hablando. Muy mal. Bueno, chicos, les voy a contar qué pasó porque la actualización era el viernes. Vamos a sentarnos aquí a charlar. La actualización era... Ah, vale, de las ideas para Lego Fortnite. Pues, chicos, voy a aclarar esto. Miren, yo me pongo a construir muchas cosas. Como esto, por ejemplo. Aquí pueden darse cuenta los experimentos que hago. Aquí la torre. Por ejemplo, esta torre la hice. Hice el experimento y después dije, vale, sirve de ascensor. Entonces yo aquí salto, timba. Y aquí, para bajar. ¿Sí lo ven? Entonces, eso, por ejemplo, lo descubrí haciendo experimento aquí. Haciendo un experimento aquí de cómo... De qué pasaba con el techo y tal. Si se dan cuenta. Aquí tengo un... Aquí hice el experimento para bajar más rápido, por ejemplo. Luego hicimos el experimento de las plataformas de salto. Que este fue el experimento, a ver si funcionaba para el minijuego que ustedes jugaron. Y era pasar por aquí... Este ya no tiene. Y este sí. Entonces dijimos, uy, aquí podemos hacer un minijuego. Y así van haciendo las ideas, chicos. Por ejemplo, esa fachada la fui haciendo y está quedando bonita. Entonces al final, por ejemplo, aquí tengo un experimento fallido que no me gustó. Quiero hacer como un tipo, una tipo van, pero de estas camperas donde tú puedes dormir y tal. Por eso puse esta cama y funcionó bien. Después se destruyó, entonces no me gustó. Y así voy haciendo experimentos. Y así salen ideas. No lo he visto, Johnny. Creo que con la carne, creo que es, ¿no? Las ideas son de otras ideas y sencillamente, exacto. Muchas gracias, si no puedo conseguir el piso, pues usaré otras. Si me había gustado esas, pero dale, Derey, de una. El juego le falta poder transportar agua y colocarla como en Minecraft. Buah, yo no sé si lo vayan a meter, ¿eh? No creo que lo vayan a meter, ya lo hubiesen puesto. ¿Saben por qué? Por ejemplo, la nueva bañera. Ahí creo que hay una nueva bañera, ¿no es? Y literalmente simulan el agua. O sea, no le ponen agua. Ah, esto. Mire. Entonces no creo que eso vaya a hacerse, la verdad. Quizás, pero no lo veo yo muy cercano a... Fortu, podría hacer una estatua. Quiero hacer una estatua, pero quiero hacer la cabeza de un dragón, imagínense. No ven que no pueden con los servidores si quieren agua ya. Literal. Literal. Estaría muy bien que lo añadieran. A mí me encantaría que lo añadieran. Pero, no sé cómo sería esto. Nuestra discoteca. Let's go. Entonces así van haciendo ideas.
Esta idea también, por ejemplo, nació poco a poco ahí construyendo. De hecho, esta idea de esta casa nació haciendo la puerta blanca. Quería ver cómo podía hacer una puerta blanca, la logré y empecé a decorarla y dije, bueno, una casa para aldeanos. Y quedó, literal. Entonces, así van haciendo todo, chicos. Con que den cristales me conformo, a mí también. Hola, Caleb, ¿cómo estás? A mí también. Me pienso lo mismo, pienso lo mismo. Bueno, chicos, les estaba contando. Aplazaron, cuidadito, la actualización porque sí que era el viernes. La actualización era el día viernes. Ahora, ¿por qué la aplazaron? Pues no sé. La verdad, por Discord dijeron... Uy, el juego me ha como lagueado, bro. Por Discord, una de las chicas comentó que sería aplazada por diferentes factores. Yo no sé qué pasó. Entonces, la otra semana a lo mejor sale algo, pero no sale el volante. Ojo, cuidadito. Entonces, bueno, vendrán cositas, pero quizás el volante no como tal. Algunos juguetes se puede esperar, pero no el volante, lastimosamente. Ahora, ¿qué fecha parece que es la que llega? El 27. Porque Rocket Racing afirmó que el 27 venía una actualización importante. Al 26, perdón, el 26-27. Ese día también sale un evento importante de Fortnite. Así que todo en pareja que sea ese día. 26-27. Recuerden que el 26 cumplo años. Recuerden, ya no tengo el nombre en verde. Buena. Otra, ya no eres Fortuano Supremo, bro. Entonces, pues eso. Entonces, vamos a ver qué llega la otra semana. La otra semana se esperan quizás cositas aquí en juguetes. Que supuestamente se habla de caos y yo no sé qué cosas. Vamos a ver si esto es verdad. Chicos, ayer, pasando otras noticias. Este video lo tienen mañana, ¿vale? Este videito lo tienen mañana. Funcional. O sea, si lo subo es porque funciona. Me salí del mundo. Entré al mundo. Es de locos. Cositas. Réplicas, no compren el pack del castillo. A menos que les sobre el dinero, ahí sí. Y si les sobra el dinero, donen, ¿vale? O sea, si, por ejemplo, ustedes se lo están pensando, pues no. Pero si les sobra el dinero, cómprenlo y aparte donen aquí. De lo contrario, no. Yo creo que deben alejarse de Minecraft, que agreguen electricidad, motores, no sé. Exacto, Johnny, yo también pienso lo mismo. Yo creo que ya no pueden comparar Minecraft con Lego. Lego va a ser su propio invento. Van a ver. El viernes no va a llegar nada, Sebastián. Parece ser. Parece ser, ¿eh? ¿Volverá a la tienda el paquete de castillos? No lo sabemos, Jan. Parece que hay muchos bugs todavía. No sé cuáles bugs. A mí no me pasó ninguno. Pero decían que no se podía interactuar con las puertas. Yo sí puedo. Pero es que yo creo que vieron que era muy costoso. La comunidad está haciendo réplicas con lo que ya había y yo creo que van a cambiar cosas de esto. Yo igual ya puse mi recordatorio para pedir mi reembolso. De momento haré contenido con lo que tengo. No necesito el pack de castillo, me interesa el de la playa. Para mí, renta más el de la playa. Para mí tienen que añadir a Messi como aldeano. Si hacen eso, ganan. Lego tiene ventajas en cuanto a todas las marcas que manejan, cosa que no tiene Minecraft. Eso sí, es verdad. Eso sí, es verdad. Entonces, chicos, esta construcción me la aprendí de memoria, ¿eh? Para el tutorial. La hice aquí a puro ojo. Me la sé ya de memoria. Pero bueno, quería comentarles eso, que parece que lo del viernes se pospone. O se pospuso, no sé cómo se dice. ¿Qué más noticias tenía para contarles de Lego? Bueno. El primero. ¿La alerta aparece al revés? Flipo, ¿eh? ¿La alerta apareció al revés? ¡Sácaro! Gracias, mi bro, por el apoyo. Dios, qué locura. La alerta apareció al revés. Modo espejo. Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Sácaro, amigo, no te había visto en el chat. Y que llegues así. Ok, la orden, jefe. Ahora mismo hay un millonario en el chat. Él compró el pack del castillo, el de playa, el de hamburguesa, el pack inicial y aparte donó. De locos.
De locos, chicos. De locos. Buah, quiero mostrarles el monorriel. Es brutal. Ah, pero no, no, no. Me voy a aguantar al video de mañana. Me voy a aguantar el video de mañana. Quedé a mi cuenta. Sayil tiene también perdió miembro. Qué triste. Bueno, chicos. No sé quiénes de los que están aquí están en Discord por visitarle pueblo. El que esté, que diga... Hey, Fortu, ya puse mi foto. Visítame. Y empezamos a visitar pueblos ahora mismo. Nada, de locos. Sí apareció la alerta al revés, ¿verdad? Un sugar a la vista, Cham. ¿Apareció la alerta al revés? ¿Me confirman, por favor? Yo no lo puedo creer. Esto no sé por qué pasó así. Yo quiero, puse mi foto, pero no acabé de actualizar. Ay, son 6 gigas, es un montón. Ah, les voy a explicar lo de lo que han añadido. A ver, Minecraft es un juego que sin mods estaría en la ruina. Tal vez no, pero interesantes son los mods, no el juego en general. Exacto, Furious. Y eso es lo que van a meter con el creativo de Lego. Ey, Fortu, ya puse mi foto, ¿viste? No, no he visto. Dark, ¿sí? ¿Me confirmas que la alerta estaba al revés? Ah, ¿yo le puedo dar corazoncito a esto? Ay, sí. Nada, sacaros, es increíble. Gracias, amigo. De verdad, chicos, yo me esfuerzo mucho en traerles el mejor contenido. Voy a darle... A ver, transformar. Rotar horizontalmente. Bueno, alguien done, porfa. ¿Se imaginan? Alguien done $30, please. Nada, mentiras. Tienen que añadir nuevos jefes como un ave enorme. Así usamos más la ballesta. A ver, van a venir enemigos. Eso sí, chicos, van a venir enemigos. Las cosas como son, van a venir más enemigos. Pero de momento que me arreglen el mundo. Arréglenme el mundo. Les cuento un fail que me pasó hoy. Les cuento un fail que me ha pasado hoy. Este tutorial. Ahora sí está bien la alerta. ¿Salió la alerta? God. Nada, subiendo calidad, bro. Necesito a alguien que sepa hacer emotes. Quiero más emotes. Este tutorial se me borró. Este tutorial se me ha borrado. No te lo puedo creer. 4 horas me tardé haciendo esta casa. 4 horas. 4 horas. Se me ha borrado. Bueno, se me ha borrado no. Lo borré. Hey, Fortu, yo estoy en el Discord primero. Hola, hola, peluche. Yo pondría un oso espacial o un oso gigante en el Dark Forest. Estaría muy interesante, pero que sea jefe, jefe. Con barra de vida. Buah, es que sería guapísimo. Jefes, jefes en plan duros. Ojalá, me encantaría. Buah, no, sí, en serio, de verdad que se me ha borrado este tutorial. Me toca hacerlo otra vez de cero. Pero bueno, 4 horas perdidas de mi vida. Que sea video para TikTok, Fortu. ¿De qué, Neos? Fortu, recuerda que para todo hay solución. Ya, Giovanna, pues es hacerlo otra vez. Es hacerla de cero. Aquí hay... Uf, este no fue fácil, ¿eh? Esto no fue fácil porque... Dense cuenta que esta parte tiene que ser totalmente igual a esta. ¿Saben? Entonces, claro, no está fácil esta casa. Aparte que es con muchos suelos. Vamos a ver si la ponemos mejor. Destrúyelo y luego ves el video al revés. Che, no creo que funcione, la verdad. No lo veo yo, ¿eh? No lo veo que creo que funcione. Igual, mírenlo. Replíquenlo. Nadie es capaz. Nadie es capaz del chat de replicar esta construcción. Nadie es capaz, ¿eh? Nadie es capaz de replicar esto. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Nah, Sácaro, te esfuerzas mucho y hay mucho trabajo detrás de cámara y se agradece, amigo. Gracias por todo. Y no regreses el pack del castillo. No lo regreso. No, pues con lo que me has dado, el gasto del castillo lo cubro. ¿Me estás retando? Sí, Dark. A todos, al que esté viendo esto ahora mismo. Sácaro, amigo. De verdad, gracias, ¿eh? De verdad, gracias. Porque
De verdad me esfuerzo, chicos. O sea, detrás de todo hay muchas horas de construcción, muchas horas de probar cosas, muchas horas de hacer experimentos, editar, miniaturas, todo. O sea, todo. Todo lo hago yo. Controlar los grupos de filtraciones, controlar el Discord. Dark me ayuda, pero me ayuda un poco con la logística más que con lo interno. Yo estoy publicando siempre y de verdad, Sácaro, que muchas gracias, amigo, por ese apoyo. Y nada, chicos, y ustedes por estar aquí en el chat. O sea, de verdad, son fortuanos. Los reales. Bueno, chicos. Miren. Por aquí está el experimento. Alguno lo reconocerá. El que es inteligente reconoce este coche. Bueno, el monorail. Ya terminé de utilizar. Ok, Neos. ¿Quién para un Clash? Uf, yo era pro en Clash. De los primeros videos. No, yo no he hecho monorail. Yo no he hecho eso. Muy buen video del castillo 10 de 10. Gracias, Javier. Voy a traer los demás, ¿eh? Ah, bueno, estaba pensando. Ya vamos a entrar a visitar, ¿vale, chicos? Estaba aquí un poco saludándoles. Bienvenidos a todos. La gente que es nueva, pues yo soy Lego Fortuna. Por aquí ando yo. Y bienvenidos al canal. Ha llegado mucha gente por el video de hoy, así que bienvenidos. Vamos hoy a visitar pueblos, visitar construcciones que están compartiendo en el Discord. Y vamos a ver qué tal han construido porque nos han sorprendido bastante. Ahora, les iba a contar, antes de decirles esto, primero dejen su pedazo de like, no sean tacaños. Y segundo, pensaba hacer un stream, ya ustedes me lo dirán, pensaba hacer un stream recreando todas las construcciones. ¿O prefieren video por video para poderlo ver tranquilos? David, es una playlist. En plan, ¿prefieren video por video? En plan, ya tenemos esto. Ya tenemos la entrada de la muralla. Ahora, seguiría, por ejemplo, la esquina. Bueno, aquí no haría solamente la esquina, haría la esquina y otra más. Haríamos después la torre. Así, video por video. ¿O prefieren que lo hagamos en un directo? Ya me dijiste caña. Uy, ¿quieres decir que no le habías dado like, Babu? Muy mal. Muy mal. No terminaste el speedrun, Fortu. No, Babu, ese día estaba... ¿Sabes por qué no lo terminé? Ese día estaba enfermo. Pero no sé si se notó. Ese día estaba... Me sentía enfermo. Y me tocó. Literal, en The League ya te financió el pack. Y yo doy el pack gratis, ¿eh? Solo que nadie lo ha pedido. Mejor video por videíto. Me encanta. Yo digo videíto y después ustedes también. Mostraría mis pueblos, pero mi mundo se crashea cada rato. Mi personaje se pega cada rato. No mola. Yo quiero el pack Fortu. No, ya no cuenta porque lo dije. Hicimos el amor. Vamos al Discord. Pongámonos por aquí en esto. Plim. Les comparto pantalla y vemos qué construcciones visitar porque ese día quedamos con David, si no estoy mal. Si quieren participar en el Visitando Pueblos de hoy, compartan sus imágenes. Chicos, nuevo chat, ¿lo vieron? ¿Burbujita tipo chat? Nada de locos. Ahora mismo, brutal. Los que quieran que les visitemos alguna estructura, no pueblo general, estructura, ¿vale? Estructuras. Voy a compartirles aquí la pantalla. Let's go. Ese día quedamos... Es que han compartido más, ¿eh? Han compartido más. Qué cantidad de gente, chicos. Gracias, ¿eh? Gracias. Es una locura. A Randy ya lo visitamos. Museo de Pesca ya lo visitamos. Es más, voy a marcar aquí lo que hemos visitado. Vamos a reaccionar a esto. Vamos a reaccionar a las construcciones. Aquí, pimba. Fotos de mi pueblo. Esta ya la reaccionamos. O sea, ya fuimos. Que fue la de Pedro, creo que es. Vamos a ponerle aquí un super visto. Casa en la nieve. Voy a quitar el modo streamer. Vamos a ver. ¿Cuál es más? ¿Dónde quedamos, señores? ¿Ustedes se recuerdan? Dale, Sácaro, envíame, Soli. Me encanta su risa pícara. Ah, no sé, esa risa es mía de siempre.
¿Ese día dónde quedamos, chicos? Hay un montón de fotos ahora, de repente. Estoy muy abajo, ¿verdad? Sí, estoy muy abajo, Eso no fue tan lejos. Se me bajó. A Museo de Pesca, este ya. Casa en la Nieve, ya. Aldea en el Desierto. Vamos aquí. Ah, no, vamos en Peluche. Peluche está hoy. Voy a ir llamando, chicos. Si quieren que visitemos su pueblo, nomás envíen su foto en el Discord, en el apartado de fotos de Lego, este de aquí. Y vamos en fila, ¿vale? Vamos a ir visitando. Me encanta el barco de pobre, ¿eh? El barco de pobre es una locura. Qué original, chicos. Lo que yo dije en el video, en el barco de hamburguesa, dije, a ver, aquí pueden coger ideas y construirse algo potente. Este lo ha hecho tal cual. Mírenlo. Con lo pobre. Todo se puede, ¿eh? Lego Fortuna YT. Pero bueno, ahora mismo no voy a jugar con nadie. Peluche en el estuche. Peluche, Forto, aquí ando. ¿Estás en Fortnite, Peluche? Dime que sí. Y empezamos contigo. No se vale repetir. No se vale repetir, chicos. Por ejemplo, si Randy ahorita manda otra foto, pues no lo voy a mirar porque ya pasó el día que lo vimos. O sea, Randy, por favor, sea serio, mano. Hace mucho no decía esa palabra. Sea serio, mano. Ya no me sale tan colombiano, ¿eh? Epa, Peluche, envíame la Soli. Lego Fortuna YT. Ahí me llegó la de Sácaro. Ahora mismo no le doy porque tengo que pasarme a Fortnite. Ahora te la acepto, amigo. Después iríamos con... Ahí llegó Neos José. Creo que no es. Neos está por ahí. Debieron haber metido los packs en el pase en lugar de venderlos. Uy, David, eso es muy buena idea, ¿eh? Ya, deberías mandar un correo. Es muy buena idea, fuera de chiste. Otra vez me fui muy atrás. Es que como que se baja esto. Como que se baja. Vale, 3 días. Casa de la Nieve ya. Ah, vamos con Peluche. Casa de la Nieve. Eso es lo que nos tienes que mostrar, ¿vale? No vamos a visitar todo el pueblo. ¿Vale? Vamos a visitar tu Casa de la Nieve. Entonces, Peluche, vamos a marcar aquí que ya está. Y ahora seguimos con los demás. Que se prepare Gabdi, si está. Si no está Gabdi, que se prepare Niribu. Si no está Niribu, que se prepare William. William creo que sí está. Y bueno, vamos al jueguito. Ahí estamos. Se escuchó muy mexicano. Bueno, me llegó esta mañana. Estrené el video. Voy a salirme de esto. Ahora vamos a hablar con Dark, que está en la llamada. Hoy en el video me escribe alguien. En el estreno del video de hoy me expuso alguien. Miren al compa, todo peruano y queriendo hablar como español. Y yo, vale. Yo le dije, bienvenido, amigo. Te saluda este gran peruano. Yo no entiendo, por qué la gente... A ver, primero algo que yo... No sé si hay alguien de Perú, pero... ¿No les parece que les hacen mucho bullying? No sé por qué. Hola, Luis Manuel, ¿cómo estás, amigo? Yo no sé, pero siento que a cada nada dice la gente que peruano, que yo no sé qué. Randy, ¿a que sí? ¿A que sí? ¿No crees que como que les hacen mucho bullying? No sé por qué, no sé qué pasó. Hubo un tiempo que yo veía mucha cosa de que en Twitch, en la plataforma morada, vi eso. No he mirado la tienda de hoy. No se las he subido hoy porque no me ha dado. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Por qué no sale? Tampoco entiendo. A mí me caen bien los serruanos. Bueno, Chen, pero... Chicos, ya saben, código de creador, Lego Fortuna, ¿eh? Cuidadito con eso. Vámonos a aceptar aquí a... Y vamos a visitar construcciones, ¿no? Porque esto a mí me da ideas. Dime tu ID, Peluche. Hola, Roxy, ¿cómo estás? Bro, díselo a los bolivianos. Bueno, los bolivianos también, ¿eh? A los colombianos a veces nos dicen Panchito. Aquí, en España. Pero bueno, a mí eso no me ofende, la verdad. Ellos lo hacen, obviamente, con tono de ofensa. Es como una terminología racista, ¿no? Pero a mí eso no me ofende. Fortu, ¿qué melón estás
destapando, porque... No, es algo que se tenía que hablar y aclarar, ¿no? Solar. Solar Ángel, ok. Pero es algo que no debería pasar, ¿no? Pero eso es inevitable. Es inevitable. No sé, a ver, aquí en España la gente que es un poco así... Lo dicen a manera de ofensa, pero uno, a mí esto me genera... No sé, cositas. Pero bueno, a que no lo entiendo. No lo entiendo al final. Yo, por ejemplo, en Colombia no se ve tanto eso, ¿eh? De discriminación y tal. Al contrario, se ve el bullying, pero no, yo allí es muy raro que la gente llore por bullying. Vamos aquí. Al contrario, es como que lo hace a uno más amigos. No debería, pero desde que el mundo es mundo, literal. Yo creo que Adán y Eva se hacían discriminaciones, ¿eh? Ahora, una cosa que yo quería preguntar. ¿Por qué les critican...? No, porque creo que esto puede ser polémica. Mejor no. Bueno, vámonos con Solar. Vamos a invitar a Dark, porque Dark creo que debe estar. Dark, ¿estás o te has ido? Creo que se ha ido. Bueno, vamos y ahora vamos. Bueno, Solar mostrando sus pedazos de skins. Antier seguí tu consejo de comprar el pase con el club de Fortnite. Obviamente con tu código. Y se me olvidó hacer captura. Susi, pues no cuenta. No cuenta, muy mal. No, mentiras, gracias, Susi. Confío en ti. No hay necesario demostrarlo. Pero me gusta cuando mandan los screenshots al Discord. No sé, yo lo veo y digo, ¡buah, qué brutal! Aunque sé que hay gente que no lo envía, también sé que también apoyan. En su mayoría por meme, aunque sea hay gente muy anti... Sí, sí, es que es como tal con ellos, ¿eh? También un poco con lo de bolivianos, pero no. Yo he visto muchos con los peruanos. Más que nada cuando estaba en la plataforma morada. La verdad, las cosas como son. Ya estamos entrando al mundo de uno de los suscriptores, chicos. Vamos a ver su construcción y ver qué ideas nos despierta. Construcciones épicas de suscriptores. Bueno, estamos en el pueblo. Aquí no había venido, creo. ¿Eres de izquierda o derecha, Fortu? No, yo no creo en politiquería, la verdad. No creo en eso. Nunca me he puesto a... No sé, pierdo mi tiempo. No sé si suena muy mal o ignorante, pero no... Nunca he puesto atención a eso. ¡Hola, querido! Vamos a ver las construcciones. Me gusta esta torrecita, ¿eh? Bueno, te sigo, Solar. Vamos. Fortu es liberalista como Miley. ¡Ey! Se pegó el mundo, ¿eh? Ah, no, ya. No, la verdad que yo no... Ni yo, Fortu, no me interesa. Exacto, no. Yo es que, sin mentirles, no sé qué significa izquierda ni sé qué significa derecha. Con eso les digo todo, para que vean mi ignorancia a ese tema de política. No sé, siento que es una manera... Nadie va a cambiar nada. O sea, la gente dice que sí, que los votos de uno van a hacer cambio, pero yo no lo creo, ¿eh? Entonces, al final es que hay que preocuparnos por vivir nuestra vida y cumplir nuestros sueños. Y no culpar ni al Estado ni a nadie. La culpa es nuestra cuando no cumplimos nuestras cosas. Se los digo yo que un día les contaré mi historia, chicos. He pasado una vida, pues, buena de contar, buenas historias. Y nosotros somos dueños de nuestro futuro. ¿Cómo que Miley? Milei. ¿Milei? Ah, sí. Lo leí como nombre. Como nombre inglés. Me agregas después. Me gustaría ayudarte para hacer más videos. Dale, Luis. A ver, envía. Estoy agregando de momento solamente a la gente que quiere enseñar sus construcciones. Vamos a ver aquí que tiene una casa en la nieve. Si tienes comida, te lo agradezco, ¿eh? Porque voy a morir. Comida. Y tengo frío. Y tengo frío. Ahora. Antorcha. Vamos a ponerla en la mano secundaria. Vale. Ahí estamos. Mejor. Creo que estamos mejor.
Bueno, la entrada, cuidadito la entrada, chicos. Está feo México, quieren poner a Bonnie en los libros. ¿Cómo, cómo? Cuidado la entradita. Me gusta, me gusta. Pegado a la montaña. Ok. Bonita pared, original. La hice, de hecho, creo que en... ¡Uy, qué bonita y moderna! No sé silbar. ¡Buah, pedazo de cabeza se me ve! Miren la pared. Miren la pared. ¡Dios, bichote! Bichote. ¿Esto es solo para survival? No, si te... A ver, creativo también. Miley Cyrus. Vaya bichote soy, Está muy bonita esta sala. Bien, bien, bien. Una idea más a mi inventario. Buena ventanita por acá. Vale, chicos, la música está muy fuerte o está bien. Zona de trabajo, balconcito. Uy, está bastante útil. Hola. Pensé que era un jugador real, me gusta esta construcción, chicos. Está bonita, está interesante. Librerías. Hola, tomatón. Habitación. Esta es la habitación de él, humilde. Por una habitación promedio, ¿no? Está bien con su pez. Esto es survival, chicos, ojo. Aquí el baño. No hubo para regadera. Pues toca balde. A todos en algún momento, por lo menos a mí, en Colombia. En su momento me tocó con balde de agua caliente y tarrito. Ahí les voy haciendo un spoiler de mis historias. Vale. Pero yo creo que a la gran mayoría les toca. Por lo menos en Colombia. Cuando no hay agua caliente. Por aquí, guapísimo. Uy, está bien, Todo muy simétrico, diría yo. Roxy, hoy hubo actualización, sí, pero no es nada importante. Añadieron solamente lo del creativo. Me gustaría verla de lejos. Uy, comedor para todos. Vamos a ver aquí arriba qué hay. Y aquí hay unas escaleras. ¿A dónde nos lleva? Ah, nos lleva a otro... Uy, me gusta cómo conectó todo. Está bonita. ¿Cuánto le ponen a esta construcción, chicos? De 1 a 10. De 1 a 10. Y allí se imagino que para coger el avión. Ay, por ahí. Hasta ahora caigo en cuenta. ¿Alguien dijo de que si hay otra versión del avión? La más actual creo que fue hace 2 semanas. Lo leí mentalmente, pero no lo respondí. 8. Hola, Bravo, ¿cómo estás? Lo importante es la semana que viene. Sí, Furious, tal cual. 8 de 10. Está guapa, Lástima, yo sé que si él tuviese los cimientos blancos de playa, a lo mejor las partes grises las podría poner blancas. Aunque no le queda mal, Está interesante la casita. Está interesante. Ah, güey, y yo que quiero invitarte a nuestro pueblo. Varios de nuestra comunidad hicimos un pueblo. Estamos muy entrados en ello. Ojalá nos puedas visitar. Mañana, Roxy, me has acordado. Mañana les pongo noticia a todos los pueblos. Vamos a hacer la final el día domingo. Y empezaremos nuevos mundos, ¿vale? Con el PvP activo. Ay, mira. Ah, sí tiene el de playa. Vale, sigue decorando, creo que al terminarla estaría para 9. Ok, sí, yo también creo que le faltó decoración. Para mí faltó decoración. Pero me gusta la cosilla de que está pegado a la montaña, ¿sabes? Está guapo. Lo bueno es que esas piedras en construcción no tienen hitbox. Es decir... Bueno, ahora es que no tengo materiales, pero por ejemplo... no tienen hitbox en plan de que impida construir. Aquí se ve. ¿Sí ven? Eso me parece guapo. Entonces, buena idea. Buena idea. Igual se vería raro. Sí, Randy, lo pensé también, Lo pensé también. Creo que así está bien. ¿A dónde llevan las escaleras de arriba? Pues yo imagino que para montarse en un avión. Vamos a ver las escaleras de arriba.
Estoy escuchando el Fercho. Me encantaría tener la música que estoy escuchando en el stream, pero pues no se puede. Vamos a subir por aquí. ¿No les parece que la antorcha cansa? A mí me parece horrible. Cuando es de día me la quito. Miren tan bonito que se ve sin la antorcha. Cómo brilla el suelo. Se ve increíble las sombras. Miren cómo entra la luz aquí. Se agradece más cuando no se usa. ¡No me lo puse! ¡Ah! Cositas. Ya me dieron ganas de jugar Lego. Me retiro, Fortu. Dale, David. Es verdad, cuando... A mí me pasa igual, ¿eh? A mí me pasa más que nada... Con Lego no mucho porque juego todo el día. Pero cuando veo a alguien jugar Rocket League... Me vicio, ¿eh? En plan... Dios, como que me dan muchas ganas de jugarlo. Aquí es para irse. De milagro no le pegué acá. Pero sí es necesario. Aquí. Y cuando veo a alguien jugar Rocket League... Tengo que irme a jugar Rocket League. En plan, aunque deje el stream de fondo. Porque lo dejarás de fondo, ¿no, David? Nada, mentira. Ay, las auroras boreales. Muy bonito ese cielo. Se agradece. Ah, no, pues yo imagino que aquí es para montarse el avión, ¿eh? Bueno, voy a devolverle el amuleto. Y vamos con el siguiente. Creo que era Gabdi, algo así. Efectivo. Tengo el Lego en la PC y el stream en el celu. Revicioso. Entonces, chicos, voy a hacer lo de los castillos video por video, ¿eh? Ya que me lo dijeron hace un momento. Vamos a darle esto. Y vamos a darle los panquecitos. Muy bien, amigo. Ahora sí, Joe. A ver si lo tengo por aquí cerca. Así. Gracias por participar. Está increíble tu casa, amigo. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Vamos con Gabdi. Si no mejoran el gameplay, el juego va a seguir muerto. Eso es verdad, Franco, pero lo mejorarán en su momento. Primera vez que veo Aurora... ¿En serio, che? ¿Cómo que...? Pero si no juegas... Si no juegas, ¿cómo las vas a ver? Si no juegas, ¿cómo las vas a ver? Tengo unas ganas de ir de fiesta, chicos. Pero no, la fiesta es mala. No es de Dios. No es de Dios. Vale. Vámonos al Discord a ver la próxima... el próximo pueblo. Forto, ¿hay tiempo para el mío? ¿Subiste las fotos o no? Seguramente a futuro vendrán coches de pago en Lego. Pues Broly, se habló de lo de Rocket Racing, ¿eh? Cuidadito. Peluche, ya está. Gabdi se encuentra en el chat. Él quiere enseñar su aldea en el desierto. Uy, este edificio me llama la atención, ¿eh? Gabdi, repórtate en el chat. A ver, ¿sí vive en Noruega? ¿Quién? ¿Cómo así? Midar me extrañó. Todavía no hicimos tía a Fortu. Ay, se olvidó que... ¿Cómo es el...? ¿Cómo, cómo? Me perdí, ¿eh? ¿Cómo que tía? Bueno, 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 Roxy y Dark. Madre mía. Madre mía. Fortunza. Ah. ¿Me lees o me bloqueaste? No, David, ¿sabes qué pasó ayer? Creo, no, o sea, yo mensajes no estoy leyendo ahora mismo. Tengo solamente uno pendiente que creo que es el de Sturman. Pero creo que me enviaste mensajes cuando yo estaba grabando un video. Entonces yo bloqueo. Los demás están en el spam. Yo bloqueo porque, claro, estoy haciendo el video y tal. Entonces seguramente fue eso, pero no por nada. Creo que no está, chicos, ¿verdad? No está. No está nuestra querida Gabdi. Entonces vámonos con Barco de Pobre, Niribu. Me gustaría verlo en directo. Esto me gustaría verlo en directo. Nirubi, perdón.
Sonido de Discord a cada segundo. Sí, literal, literal. Entonces yo cojo y bloqueo. Por ejemplo, hay unos que me escriben, Fortu, estás enfadado conmigo. Y no, pues es que yo estoy creando contenido, entonces no... los bloqueo por eso, no porque me incomode. O sea, me incomodan cuando grabo, sí. Vale, Bravo, lo he subido varias veces, pero siempre me las baja. Ah, vale, Bravo, pues si estás en Fortnite, aprovechemos, porque los que estoy llamando no están. Ayer me vicié con el juego y empecé a hacer una casa moderna y me vi tu video. Muy bonita casa, gracias, Pedrox. Bienvenido al canal, amigo. Me alegro, espero que te haya quedado bien. Fordu, quiero pasar mi pueblo japonés en el agua, ese que viste flotando. Randy, si quieres sube un video, pero ahora mismo, como ya lo visitamos, ¿qué día? Pues será para la siguiente semana que lo visitemos. Bueno, me voy, no me contestas. ¿Qué pasó, Luis? Ya te dije, no estoy agregando ahora mismo a nadie. Lo siento. He estado chambeando. Literal. Braevol, ¿estás? O si no, vamos con... Vamos aquí a ponerle una X. De que no... Bueno, no, pongámosle un fueguito porque pensará que es que está feo. Aquí pongámosle... Vamos a responderle. Intenté visitarte en stream, pero no estabas. Si es que lo publicaste para enseñarlo en stream. Corazón. Vale, siguiente. Aquí le ponemos que ya estuvo. Vamos con Niribu, que tampoco está. Vamos a responder. Bueno, no vamos a responder todo, ¿no? William, ¿está o no está? Yo llegué a la comuna por el primer video de avión de Lego. ¿Tú llegaste con los primeros videos, Gasmer? ¡Guau! ¡Qué locura! O sea, ese video se fue muy viral, ¿eh? Ya va como para 100k de vistas. ¿Cómo era tu nombre en el juego? Lego Fortuna YT. Pero es una foto que ya subí antes, pero me gustaría mostrarlo, pero después. Dale, a ver, según cómo vayamos subiendo. No sé cuántas hay, ¿eh? Bueno, no hay muchas. Ahora miramos, a lo mejor. Ahora iremos con Bravo, porque Bravo tiene una obra bastante grande en un mundo creativo. Iría William, pero William creo que tampoco está. Buena música, Fortu. Gracias, Neos. Trato de que esté buena la música, acorde a la energía del stream. Vale, vámonos al juego. Creo que Bravo ya está. Está ready. Es posible. Tengo ahora 94 solicitudes de amistad. La fama, chicos. ¿Cuál es tu ID, Braevol? Ah, claro, aquí puedo poner. La fama, chicos. Yo tengo más, Fortu. ¿De qué es, Agil? Braevol. Ah, no. No puedo filtrar aquí. Bueno, buscamos así, da igual. ¿De solicitudes? Nah, yo tenía muchas más. He eliminado muchas porque me bloquearon el recibir. He eliminado... Cada video que subo me llegan como 10, 15 solicitudes. Entonces yo siempre voy eliminando... Bravo, aquí estás. Siempre voy eliminando. Pero a mí me da igual tener más o menos, eso es lo de menos. La fama, chicos, la fama. Es hora de irnos para Andorra. Dark, avísame cuando estés para invitarte al grupo y desbloquearme en Discord. Nuestro es pueblo de suscriptores, no de tu comunidad. Nuestro pueblo es de suscriptores, no de tu comunidad. ¿Había que subir fotos? Ah, ya entiendo, pero igual quería comentarte que estamos en ese pueblo varios amigos de tus subs. Vale. Me alegro, que hagan ahí equipo con la misma gente de la comunidad. Vale, creo que ya me invitaste. Aceptar petición. Es hora de irnos a Andorra, chicos. Estamos facturando mucho. Ojalá. Yo no sé si me iría para allá, Ese tema es otro tema aquí complicado.
de los creadores. Lo que pasa es que es verdad que no mola. El propietario debe, del grupo debe ser el líder. Ah, le voy a dar el líder, gestionar, hacer líder y nos unimos. Perfecto. Es otro tema. Lo de Andorra. Bueno, les iba a decir, aquí en España quitan la mitad, te quitan la mitad. No, a casi todo el mundo, ¿eh? Complicado. Todos somos Bob el constructor en este juego. ¿Y quién construye bien, Randy? No, mentira. Así es, estoy muy orgulloso de nuestro pueblo. Está Babu de TV, Orlando y... ¡Uy! Buen combo, Roxy, ¿eh? Buen combo. Todos construyen muy bien. Me gustaría visitarles. De hecho, algo así voy a hacer para los siguientes pueblos, porque esos pueblos ya no van a poder construir más. Entonces... ¡Uy! ¿Yo dónde salí? Vaya liadita, ¿eh? Estamos un poquito lejos. Estamos un poquito lejos. Estamos un poquito lejos. Te espero, Bravo. Yo creo que ya tienes cositas para venir rápido, ¿no? Ah, vale, Randy. Buah, es que saben que me toca actualizarme. A mí me toca hacerme una... No sé, ustedes tienen que poner diariamente memes en el Discord. Porque yo me la paso trabajando... En Lego Fortnite. Y me he desconectado de mi Instagram personal. Me he desconectado de todo. Literal. O sea, imagínense, hasta quedé soltero, imagínense. De locos. Dice la de Blue. Vuela. ¡Ah! Cositas. Yo cogiendo comida. Fortu, el mensaje un poco largo que te mandé. ¿Dónde? Fortu, voy a farmear piedra y madera porque tengo una lista gigante de construcciones mientras veo tu directo. Dale. Soy la persona más inocente de este chat ahora mismo. Ok, que termine la actualización, entro. Dale, Roxy. A ver, envía la foto. Si a medida que yo vaya llamando hay mucha gente que no está, pues vamos. Para Evol es que ya llevamos tiempo intentando. ¡Hola! ¡Ew! Esa skin de fortuna me recuerda a Candy Crush. Fachera, ¿eh? Es el único palo del juego. Ah, pero tienes activadas las temperaturas y todo esto. Vamos a ponernos aquí todas las cositas para no estar con alertas. Vale. Epa, ¿cómo así, Rochi? ¿Qué le sabes? Dice, uy, justo llegué y escucho que decís ser inocente. Yo soy súper inocente, ¿vale? Bravo, ¿dónde estás? Es que no te veo. Ah, vale. ¿Hacia allá? Sí. Vamos a volar. ¿No le ves su cabeza como crece con la sombra? Sí, Roxy. El palo está cabezón. Madre mía. Lo digo sobre mi inocencia, ¿vale? No mal pienso en nada. ¿Cuándo llega el volante, Broly? Llega el 26-27 posiblemente. La otra semana no les voy a dar muchas esperanzas, la verdad. ¿Soy digo que el personaje se pega o se queda quieto o ya no se mueve? ¿Es normal? Randy, es raro, ¿eh? Es raro. ¿El mundo que tienes es nuevo o es de los primeros? Fortu, ¿cuál es la mejor semilla de Lego Fortnite? Hay muchas, Babu. Yo, por ejemplo, defendería la mía, pero... Podríamos hacer un video de eso. He querido hacerlo, pero es que hay infinito. O sea, piensen que cada vez que alguien crea un mundo es una semilla nueva. Entonces, imagínense. Oye, Fortu, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes pasarte viendo a la cámara con tu skin de Lego, please? A ver. ¿Te vale?
Pero rápido, rápido. No, para nada, te tardaste. Portugal, Arzeli. Pero la skin completa. Ah, pensé que necesitabas. Vamos a ver. Vamos aquí en la luz, en la luz. ¡Buah! Pero es que no me dejan en paz. Ahí está Bravo. Uf, tengo mucha curiosidad a ver este pueblo. Está vivo, me tengo que afeitar. Tengo que afeitar, chicos. Tengo que afeitar. ¡Ey, Bravo! ¿Cómo estás, amigo? ¡Let's go! Te sigo. De nada, Sajil. Starco. Porque lo más rico es prohibido. Eso es verdad. Vale, Bravo, te sigo. Uy, él no sale como Superman, ¿eh? Yo sí, soy super fortuano. Dale, Sajil. Es raro cuando vuelvo a un personaje, se pega cada rato, no sé por qué, y me sale el juego. A ver, Randy, ¿quién me responde más arriba? Nada más. Un saludo desde Badajoz. Epa, life mi tatu. Un saludo desde Murcia, tío. Hacho, tío. Desde Murcia. For. Tu. Uy, ahí tenemos una palabra en inglés. For de cuatro. O for de por. For tu. No, 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 no. For. Fortuna, vale, ya está. Madre santa. Fortune 4, ¿qué? Ah, no, 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 no. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Así no, no gustar, ¿eh? 42, ah, no. Tal vez porque tengo muchas construcciones y vuelve lento. Es posible, Randy, es posible. 42 años. Ah, sí, algo así. Cuando te pasa eso, haz un refresh a tu pantalla o cierra usuario del Windows y se descongela tu Lego. Lo haces con la tecla Win y la L. Eso es verdad, Roxy. Vas a trolear. Fortuanos. Fortuanos. Oh, let's go. Ahí está. 4-2 años. Bueno, Bravo tiene sus construcciones. Ah, tiene activado la comida también. William, te llamé porque te tocaba y no estabas, ¿eh? Muy mal, eso les pasa por irse del directo. Qué fuerte. Pa' mí que es troleo. Sí, ¿verdad, Sajil? Yo también veo que Roxy, ojo. A mí me funciona así cuando se paraliza el dequito. Vale. Sí, sí, William, puedes mirar la repe, si quieres. Cierro sesión y regreso. No, Roxy, pues sí. Un ahí está. Ford también le ha pasado, su personaje también se pega. A mí me ha pasado, pero ya no. No, mentiras, yo nunca. Ustedes, todas las quejas que tienen del ego a mí nunca me han pasado, ¿eh? Pero es que yo no he saturado el mundo como ustedes lo han saturado. Bueno, chicos, volandín, volandín. Ojo que ya estoy viendo cositas. Ojo que ya estoy viendo cositas. Parezco un comentarista. Se viene construcción. Cuidado. Se viene construcción de Bravo. Jugando por abajo. Vamos a verla. Bueno, ¿cuál será el primero? No, Roxy, te la has hecho tú. La mala fama te la has hecho tú. ¡Guau! Wow. Wow, wow. Claro, Tato, ¿por dónde te lo envío? Nada, mentira, un saludo, Tato, ¿cómo estás? Bueno, empezamos. Bonito, ¿eh? Miren, 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 miren qué decoración, señores. Buah, esta hamburguesa tiene como una cara, ¿no? ¿Lo ven?
un ojo, el otro ojo, los dientes y la boca. Yo no sé si soy el único, pero yo o tengo mucha imaginación, pero aquí está la lengua, vean. Madre santa. Yo tengo que hacer construcciones en el desierto, ¿eh? Alta fumada, yo no. Buah, qué bonita cocina. El carrito de perros. Yo no he usado nada de esto porque, ¿saben qué pasa? Me da pesar, bro. En plan, digo, voy a hacer un tutorial y empiezo a hacer decoraciones y digo, pero es que la gente no tiene esto. No me gusta porque mucha gente no lo tiene. Pero sí que lo usaré para gente millonaria. O sea, voy a hacer videos para millonarios. Y también, pues, videos para gente, pues, del común. Vale, vamos por aquí. Buah, Bob Esponja es el mítico, bro. Yo te sigo, Braevol, ¿vale? Lo que me quieras mostrar, yo te voy siguiendo. Quiero ir a comer allá. Se nota que se te fue la humildad. ¿Humildad o qué es? ¿Eso qué es? A ver, vamos a ir caminando. Estaba leyéndolo, chicos. Yo construí la lámpara del set de inicio y luego no me dejó construir nada más. Fue necesario cerrar el juego. Rarete. Ojo a este castillo porque la verdad está muy Lego, ¿eh? Está muy bonito. Vamos a ir caminando así clean. Despacito. Te recomiendo, Randy. Un poquito de pegamento, estructuras. Una pantalla. Vamos a ver por aquí. Uy, tiene buena decoración, ¿eh? No veo sobrecarga por aquí. Te sigo. Shorts for two, hazlos en cortito, así te reitúa más. ¿Cómo? ¿Cómo lo ven, chicos, hasta el momento? Uy, bonita esta decoración aquí. Ayer vi la rep, pero seguía en el que estás visitando ahora. Y después yo, ¿no? Lo miramos. Si no está la siguiente persona, Braevol, sigues tú. Qué bonito, ¿no? Es como muy acogedor. En plan, se ve que está calientito aquí adentro. Uy, ¿cómo no muestra el cuarto vacío? Vale, seguimos a Braevol. ¿Dónde está? Está súper lindo, ¿eh? Está re lindo, gracias, Babu. Hizo que me viste solamente unos segundos. Ay, miren, este se quedó atrapado. Qué perdedor. Pues si es que se llama Teodoro, ¿cómo no? Aquí sala de cofres. Vale. Cojan ideas de aquí, chicos, ¿eh? Cojan ideitas. Cojan ideitas, que para eso también es el directo. Que ustedes cojan aquí creatividad. Ah, ahora soy un perdedor yo. Uy, miren, qué guapo. Subidita. Uy, qué lindo, ¿no? La cama de los... De los plebeyos. Y él se baja por aquí porque no le gustan las escaleras. ¿Y qué pasa? No te vi, Fortu. A ver, pon cámara. Ah, no, pero entonces porque me dices que re lindo. Si me viste. Mientes. Buah. ¿Cuánto le ponen, chicos? De momento a lo que hemos visto... A lo que hemos visto hasta aquí, ¿cuánto le ponen? A mí me parece que está God. Está Brutality. Yo tenía una aldea muy hermosa, la había hecho para enseñar a Fortu. Llegó un tipo y rompió y la rompió. Todo tenía las tres aldeas. ¿Qué dices? ¿Y por qué te la rompió Alexander? Si nadie puede romper si no ingresa contigo. 10 de 10, todas están buenas. De momento 10, ¿ok? Ojo. ¿Quién es Alexander? Pues Alexander.
Ah, ¿quién Ale? ¿Quién? Alexander. Eso pregunto yo. Dark, el chat y tía Fortanza me están haciendo bullying. ¿Por qué, Roxy? Ah, vale, va. Uf. Bueno. Bueno, pedazo de castillo. ¿Lo alcanzan a ver o se ve muy oscuro? Dark, ¿y si yo estoy dentro de esos nombres? Hola. Permiso. Y me alcanzó a dar el heal. El heal. Buah, qué bonitas escaleras. Zona de pesca. Atención, atención. Estamos viendo aquí el pueblo de un millonario. ¡Wow! ¡Qué bonito! Es que Dark está dando un truco que yo creo que es un troleo, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué bonito puerto! Aquí yo traigo a mi novia. ¿Novia? ¿Novia? ¿Eso qué es? ¡Qué bien decorado quedó, chicos! Braewol, chicos, para los que no lo saben, él está ayudando a diferentes personas del Discord a construirles cosas que la gente no puede comprar, ¿vale? Entonces tienen el canal que se llama Sets Lego para pedirle. Y seguramente Braewol les dice cuándo está disponible y les pone lo que ustedes le pidan. ¡Qué bonito cómo quedó acá! Yo no lo he usado mucho porque estoy como explotando un poco más el contenido gratuito. Vale, vamos por allí. Yo eso en survival no puedo hacerlo. ¿Por qué, David? Yo siento que todos deberíamos tener un mundo creativo para hacer construcciones muy épicas. Y luego, bueno, no, pero es que en survival tiene un poco más de sentido, ¿no? O sea, como que tiene mejor recompensa, ¿no? Por todo lo que hay que farmear y tal. Da más juego, ¿no? Sin embargo, no critico a la gente que esté en creativo construyendo tranquilamente. Cosas malas. Qué guapo, dude. Qué guapo, tío. Zona de trabajo. Vale. Entradita. Quiero ver esto de día. Está bonito, ¿eh? Está muy bonito. Ya, Randy, a ver, critica siempre. Ay, a mí en los videos me ponen, ya, pero lo haces en creativo. Y yo, ya, bobo, pero si es que hago 3000 tutoriales para... Es que de verdad, bobo. ¿Ustedes se imaginan yo farmeando para hacer los videos? Es que es una locura. Para las construcciones que hago, ustedes imagínense yo hacerlo en survival. Pues es que me tiro medio día farmeando. Y la otra medio día grabando. ¡Uy! ¡Qué bonito desde aquí! Fotito. Me gusta que la música sin copy ya no esté y se escuche el beat de reggaetón de fondo. ¿En serio? ¿Se acabó la música? A ver, esperen que voy a cambiar la... Yo creo que se acabó la playlist. Ah, no, se pausó solo. Pero yo no empecé escuchando esta. Gracias, Dark. Tengo aquí en un altavoz el reggaetoncito. ¡Buah! ¡Qué locura, bro! ¡Qué locura! ¡Qué bonito! Aparte sobre el agua. Voy a construir aquí un cosillo. Ya lo quito. ¿Ah? ¿Por qué no puedo construir aquí? ¿Cómo? ¡Ah! La construcción está deshabilitada. Aquí no. Ah, pues aquí.
Qué guapo, Está bonita. Yo me vi fotos en el Discord, pero no sé cuándo me toca. Gaby, no sé si a lo mejor te llamé a ti hace un momento, Te llamé hace un momento. Ya le di like. Bien, Spider, muchas gracias. También es verdad, chicos, que la gente que critica a esos creadores que construyen brutal y lo hacen en creativo... se me fue lo que iba a decir. A ver si me acuerdo. Vale. Hay que tener... Es difícil también. Por más de que esté en creativo, yo cuando planeo las construcciones, a veces no se me ocurre nada, ¿sabes? ¡Guau! Wow, ¡qué bonito detalle aquí de la basura! Claro, David. Es que en Survival supone muchísimo tiempo. A mí me encantaría hacer los tutoriales en Survival. Pero... en Survival. Pero... No me daría el tiempo. No está decorado de momento. Uy, qué bonito frame aquí. Da paz, ¿no? ¿Se bugueó? Se congeló. Dice... Es tonto de complejidad. No es tonto, la verdad. Básicamente es una medida para que el servidor donde se aloja tu mundo no colapse por tantas construcciones. Yo no critico creativo, ni mucho menos. Son igual de buenos... Ya, eso es verdad. Pero siento que hacerlo en creativo, terminas la construcción y ya está. Creo que se ha pegado al servidor. Se va a caer. De momento, miren aquí. Buah, qué bonito frame aquí. Miren cómo puso esa estatuilla ahí. Buah, qué bonita. Esto es porque se pierde la conexión. Puede que tengas mal internet. Algo estaba diciendo y no sé, por ver la construcción se me olvidó. Madre mía, déficit de atención. Vale. Ya me acordé. Que cuando uno está en survival, pues lo que da gracia de jugar pues es el farmear, ¿no? Ponerse una musiquita, ir por madera, ir por piedra y empezar a construir sus proyectos. Eso siento que da más juego. A lo mejor hacerlo en creativo. Pero pues respeto ambos modos de juego, la verdad, ambos me gustan. Sin embargo, cuando salió el juego, nosotros pactamos con Dark no ver el creativo para descubrirlo todo jugando. Y hasta cuando terminamos de pasar el juego, que bueno, es matar a los brutos y tal, ahí ya vimos el creativo. Exacto, tal cual. Gaby, ¿qué me dijo Gaby? Creo que no me responde más. Muy buenas construcciones, pero nos faltó mirar más. El creativo requiere creatividad, tal cual. Y no cabe el estar horas y horas recogiendo materiales. Es lo bueno del mundo creativo, no es algo para criticar. Exacto, es otro modo de juego. Por ejemplo, yo cuando jugaba Minecraft, muchas veces me ponía creativo y me ponía a construir cosas. Iba a decir una mala palabra. Me ponía a construir diferentes cosas. Ya queda poco, no puedo decorar el mensajito. ¿Cómo? Estaría bueno un survival, pero con materiales de farmeo infinito. Pues es el creativo, porque tú puedes poner ahí que no, que te hagan daño los mobs, que te afecte la temperatura, que te afecte el hambre. Es lo mismo, lo puedes configurar. Bueno, 500 de madera. Yo es que ya experimenté eso en el Minecraft, hasta el punto que me aburrí y me pasé a solo creativo. Claro, a hacer construcciones épicas. Tenía que darle listo yo.
algo que yo le envidio quizás a Minecraft, que de momento no me ha suplido Lego, aparte de las cuevas. Siento que las cuevas deberían ser más difíciles, mucho más difíciles. Y algo que me parecía satisfactorio quizás un poco en Minecraft era ir por abajo de la tierra, ¿no? Hacer un hueco e irte a lo profundo y andar por ahí buscando diamantes. Siento eso también. A Lego le vendría bien una búsqueda de algún fragmento que sea muy complicado. Porque, por ejemplo, la satisfacción de encontrar diamantes, bueno, cuando no eres muy bueno en Minecraft, ¿no? Es brutal. Cuando uno dice, diamantes, ¡ah! ¿Sabes? Este juego es bueno, pero faltan cosas. Esos tiempos cuando me pasaba poco más de 4 horas recolectando materiales. Buah, ya ves. Es que también hay gente que ya está quemada de Minecraft. Y, por ejemplo, con Dark me pasa. Yo le dije, parce, metámonos al survival y farmeamos. Y él dice, buah, es que no, me da mucha pereza. Porque, claro, lleva farmeando todo Minecraft. Ahora viene a farmear a Lego. Es un poco XD. ¿Sabes? Fortu salvaría Lego Fortnite y se pudiera meter mods. Eso es lo que va a pasar con el creativo. En el creativo del Unreal Engine, que va a llegar a Lego Fortnite, se va a poder hacer roleplay. Perdón. Se va a poder hacer roleplay. Se va a poder hacer los Bedwars. Se puede hacer de todo con el creativo. Esos son los mods de Fortnite, el creativo. El creativo del Unreal. Hola, Vanishes, ¿cómo estás, amigo? ¿Crees que solo en Minecraft? O sea que Fortuna y Dark tuvieron una vida pasada en Minecraft. Claro, yo creo que todos los que estamos en Lego, la gran mayoría jugaba Minecraft. Bien, pienso yo. Dark me recuerda a Mario Marker. También hay límite de construcción. Si fuese infinito, la gente haría monstruosidades. Eso es verdad. Digo que me está de complejidad, ya no me deja. Solo hice estructuras y hacer la idea que tengo en la cabeza en dimensiones de la ciudad. Ok. Estoy leyendo, chicos. Yo de momento prefiero survival, aunque en un futuro no descarto construir en creativo. Buah, tú serías un monstruo en creativo, David. Pero no, sigue aprovechando el survival. Siento que es como más satisfactorio. Bravo, está por allí. Buah, está cargando todo, chicos, ¿eh? Pero claro, yo tuve una pasada en Minecraft. No mucho, pero hice series de Minecraft. Me reí mucho en ese juego. De hecho, como dato curioso, mi primer stream de serie, en plan, mi primer stream fue de Minecraft. Y era el típico nombre de stream era stream para novatos o algo así. No, yo no sabía jugar nada de ese juego. Bonita torre. Esperen, no me quiero ir todavía. Uy, qué bonita esta torre. Ah, vale, sí, veníamos. Estábamos por aquí. Estamos siguiendo el tour. Estábamos aquí. Que nos lagueamos acá. Aquí nos quedamos lagueados. Vale. Bajamos por la torre. ¿Estas escaleras cuáles son? Fuapan a las escaleras hechas de mesas. ¿Cómo? ¡Ah, son mesas! No, estas son escaleras. No, hombre. Dice, yo nunca toqué Minecraft en mi vida. Vale. De Minecraft tenemos cristal para crear cosas chulas en creativo, pero a este juego le queda... Sí, le queda mucho, pero tiene mucho futuro. O sea, es que esta gente algo va a hacer que lo va a petar. Son mesas. What the fuck, qué buena idea. No parece. Yo dije, por eso dije, ¿cuáles escaleras son estas? Porque pensé que se me habían colado en el castillo y yo no las vi. Pero te quedaron a medida.
¡Qué locura, bro! Están súper bonitas. Idea nueva, chicos. Yo una vez lo jugué y me baneó el mismo día. Buen puente. Algo llamaron del Hightail, creo que es. Dice, lo que pasa es lo que dice Fortuna. Es que Minecraft se aloja en tu propio PC. Por ende, el lag y demás dependerá de la capacidad de tu dispositivo. En cambio, Lego es un servidor que aloja... Exacto. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Uf, qué bonito. Miren las terminaciones. Ah, esa es de las ventanas. Vale. Qué brutal. Ay, tengo hambre. Vale. Muy bonito, ¿eh? Eso lo vi en The Modernist. ¿Cuál? ¿El puente? Ayer tuvimos timing con The Modernist, ¿eh? Porque subió la versión gratuita de uno de los castillos y yo subí la estructura. Me asusta, pero me gusta. Lego se parece a Minecraft, pero le faltan cosas que si se ponen algunas cosas de Minecraft parecidas, sería una pasada, eso sí. Lo que pasa es que ustedes tienen referencia a Minecraft, pero deberíamos ver a Lego como un juego nuevo. Porque entonces siempre vamos a estar pidiendo cosas que hay en Minecraft aquí. Entonces al final terminaría siendo el mismo juego, ¿lo entienden? ¡Uy, qué bonito! Entonces yo siento que ya tenemos que ver a Lego como un juego diferente. Porque si no, siempre vamos a estar pidiendo cosas de Minecraft en Lego. Entonces queremos jugar Minecraft al final, ¿sabe? Sí, la lamparita es God. Yes, Randy. Obviously. Me está dando el tour. Yo te sigo, Bravo, ¿vale? Más escaleras. Aquí otra bajada. Pero es que está todo simétrico, brother. De locos. Chicos, me pongo antorcha con la de Bravo, está bien. Esto es un edificio. Rojita aquí. Es una chica, Randy. Que no hemos podido, no hemos subido el video. Algo serio. A ver. Brutal. ¿Qué construcciones que tiene Braevol? Tiene un buen entorno. Tiene un entorno bonito. De momento, ¿cuánto le dan, chicos? De momento, ¿cuánto le dan a esto? Miren ese edificio. Wow. Aquí tenemos otro. Brutal. Miren las estatuillas ahí. Buah, qué bonito, ¿eh? Me está dando muchas ideas. Yo no me quejo del juego, intento explotarlo al máximo. No, David, es un grande lo que has hecho. Yo si tuviese tiempo, tendría mi survival también muy avanzado, pero es que no tengo tanto tiempo. O sea, porque tengo que estar actualizando el disco, tengo que estar actualizando los canales, tengo que estar editando, grabando y tal. ¡Uy, qué guapo! Hoy tuve tiempo, por ejemplo, y pues modifiqué todo el stream. Y quedó bonito, la verdad. El Tato Gamer, lo tienes ahí en el comentario fijado, ahí en el mismo chat. Dale clic, ahí tienes el enlace del canal de filtraciones y del Discord. Esta parte me parece muy bonita, miren.
De locos. Me siento aquí a hablar con él. Apenas escucho el reggaetón, ¿a cuántos decibeles lo tienen? No, lo tengo en altavoz. Pero no sé qué hace notar. Del todo. También tienes razón en no verlo como Minecraft, pero creo que pondrán cosas similares. Obviamente, van a hacer cosas similares, obviamente. Pero nosotros como jugadores deberíamos dejar de verlo o compararlo. Porque siempre vamos a decir, ojalá haya esto que hay en Minecraft y no hay aquí. Pues entonces voy a jugar Minecraft, ¿no? Es algo nuevo, aquí vendrán cosas nuevas. Bravo, ¿tienes más? Bueno, más. Si esto está todo una locura. Ya no, yo creo que todo el tour. Esto es todo un ecosistema. Lástima porque tengo que tener como distancia entre edificios para estar medianamente bien. Ha sido una locura, chicos. Ha sido una locura. Parece increíble todo lo que hay aquí. Los edificios, muy bonitos. Mucho talento. Y aquí la hamburguesa. Los ojos de skin de fortuna me da gracia. ¿Jugarás Hytale? Cuando salga, yo creo que tendré un canal específico de Hytale. Ahora mismo solamente son noticias, filtraciones y cosas así. No me interesa. Pero sí, cuando salga tendré mi propio... Seríamos Fortu Hytale. Por ejemplo, hice el canal de Fortnite, pero no me ha dado, chicos. No me ha dado porque tengo muchos proyectos ahora mismo al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, cuando salga ese juego, sí que al momento, como pasó con este, lo aprovecharé. Sin dejar Lego. Lego no lo pienso dejar en ningún momento. Ya, o sea, eso falta todavía. Dice, ¿qué dijo Braevol? Queda algo, pero muy lejos. Si fue al principio, los otros dos servers de Survival. Buah, bueno, no. Entonces, ese lo dejamos para otro, para darle la posibilidad a alguien más. Braevol, sorprendidísimo. Ven, hasta aquí al lado mío, nos tomamos una foto. Sorprendidísimo, está increíble. Hacer esto es difícil también en creativo. Creo que planearlo bien. Que todo. Yo, por ejemplo, si les muestro mi... Yo tengo un iPad. En mi iPad yo dibujo primero construcciones o por ejemplo, estructuras, las fachadas. Vale. El mundo de Braevol. Estoy cansado, jefe. Ahí estamos con Braevol. Quítate la antorcha. Ahí la tiró y todo, ¿eh? Le doy igual. ¡Ole! Tenemos foto triple X. No te conocí así, Braevol. Bueno. Tenemos foto triple X, señores. Cada quien con sus gustos. Yo acepto esos besos. Pero yo soy muy inocente, chicos. Yo soy muy inocente. No sé de qué hablan. No sé de qué se ríen, chicos. No sé de qué se ríen. Apenas llegó y se puso raro. iPad, PC, celular. Ya es estrato alto. Parece una cosa blanca que se usa para construir el nombre del otro player. El mundo, eso lo leí. iPad, PC, celular, ya es estrato alto. No, a ver, yo he invertido mucho de lo que he ganado en internet, pues para mejorar toda la calidad, ¿no? La antorcha dijo, ¡ah! Yo soy Don Inocencio. Es que voy a poner el Lego Inocencio. Se va a llamar el canal ahora. Lego Inocencio. Dark, ¿estás en Fortnite? Ah, sí, voy a invitarle de una vez. Pero yo no fui, ¿eh? O sea, fue Braevol. Él fue el que aceptó el abrazo. O sea, que tampoco me digan mucho. Vamos a mirar aquí la foto.
Bueno, 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 los ojos. Bueno, 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 bueno. Los ojos. Oh my God, lo disfrutó. Brian, envía fotos al Discord de tu mundo y así quedas en la fila. Yo estoy empezando construcciones griegas a ver cómo gestiona la complejidad. David, vi uno por ahí que subiste, me pareció bestial. Con los ojos cerrados es porque se disfrutó. Había cariño, chicos. Bravo, él es un grande. El palo, qué bendición. ¿Qué, Fort, tú eres tímido? No, yo no soy tímido. Si ustedes vieron la cantidad de cosas que yo he hecho en internet, madre mía. Les pongo un clip para que vean mi timidez. Dejen y verán. Voy a ocultar por aquí un momentito. Y seguimos con las construcciones. Alístese. Vamos a ver. Que se aliste por ahí. Gabdi mandó. Entonces, Gabdi, ¿cómo has llegado? Peluche ya lo vimos. Gabdi, a ver qué escribió Gabdi. Ahora estoy. Vale, Gabdi, vamos contigo, ¿vale? Te voy a mandar la, te voy a aceptar la solicitud. ¿Quieren ver el clip que les iba a mandar? O sea, que les iba a mostrar. Gabdi. O mejor no. Ah, bueno, Dark puede dar fe de que de todas las estupideces que yo hice en la plataforma morada. Él sí me puede dar fe, me avala. Lo disfruto, sí, lo disfrutamos. O sea, eso se disfruta. Yo no fui el que lo dio, ¿sabes? O sea, yo no lo disfruto. Bueno, 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 cositas. Ahí es cuando se llama tía Furtanza. No, porque yo no fui el que dio el beso. Que no se nota que no es tímido con esta imagen. Es Aries, el señor es puro fuego. Eso sí es, acepto. Sí soy. Vale, voy a invitar a Dark. Gracias a todos, bravo, increíble, qué grande. O sea, 10.000 de 10, literal. 10.000 de 10. Lo de la foto, espero que lo tomes a risa, ¿sabes? Y no lo tomes a mal. Pone, nos va a dar cringe, posiblemente. Heteroflexible. Heterocurioso, eso me suena a una serie que vi. Chicos, en ese mundo es como para es como comprar el Lego sin montar sus sets y ciudades y demás historias. Claro, o sea, lo que tú montas de sets en la vida real lo puedes, lo haces ya en el juego y es fácil, ¿no? O sea, un poco más fácil. ¿Cómo me puedo ir a unos pueblos? Peluche, eso lo voy a anunciar el domingo, porque el domingo tendremos final de pueblos. El domingo, si nada extraordinario ocurre, si no tengo que viajar ni nada, tendremos sorteos y final de pueblos. ¿Qué dijo Rox? ¿Por qué dices eso, Abu? No entendí. Don homosensual. Buah, yo quité el caballito porque ya nadie lo usaba ni lo recordaba. En el próximo directo presento mi mundo. Quisiera mejorarlo un poco más. Dale, Brian. Sin, no hay problema. Chicos, todos darle en una hora, en una, un enhorabuena a Braevol, por favor. ¿Qué está pasando, chicos? Todos, qué grande hashtag Braevol para constructor. Para ingeniero. Hashtag Braevol para ingeniero. Voy a ver si encuentro el clip para enseñárselos. Hashtag Braevol para ingeniero. Vamos a visitar otro pueblo, chicos. Hey, brother. Espera. Dímelo. Juanito, voy el constructor. Hola, hola. Ew, ¿cómo vas a preguntar cómo se escribe? Si lo tienes, tienes el nombre ahí en el chat. Muy mal, muy mal, muy mal. ¿Será que muestro el clip? A ver, el clip tampoco es gran cosa. Tengo muchos, de verdad que dan mucho. Son curiosos.
Son curiosos. No los voy a enseñar todavía. Vamos a guardarlos un poquito. A los 10.000 subs. A los 10.000 subs tengo algo especial. Y les voy a mostrar toda mi historia en internet. Vamos a guardarlo. Gaby, se te escucha. ¿Quieres hablar, Gaby? A ver, Gaby puede ser chico, se llama Gabriel. O sea, tampoco. Lo que anda Animex. Hola, ¿cómo estás, amigo? Le oí voz de nena. Bueno, que estamos a 1000 metros. Bueno, no nos tardamos. Vamos a coger esto. Gabdi, ¿te gustaría hablar en el stream y explicar un poco tus construcciones? Que hable. Yo hubiera hablado, pero aquí ya es tarde y mi tía está durmiendo al lado. No pasa nada, Bravo. No los escucho. No, pero puedes hablar tú. Bueno, si quieres, hablo. Vamos a ver. Vamos a ver esto por allí. Juanito, ¿cómo andas? El moderador perdido. ¿Qué es esa foto de perfil? Yo aquí les controlo la foto de perfil. Y así voy mirando casting. ¿Quién es guapo y quién no? Pero ninguno tiene su foto real. Muy mal. Ahora mismo, el más guapo del chat es Peluche. Ay, usted anda trabajando, ¿verdad, Juan? Yo bien, Juanito, la verdad, por aquí trabajando también. ¡Ejepa! Uy, voy a morir, no te lo puedo creer. Miren, Dark, qué miedoso, bro. ¿Cómo? ¿Vieron que eso se bugueó? No, aquí vamos a tardar. El mod que parece papá nos abandonó. ¿Vieron que como que? ¿Cómo? Hola, Martín, ¿cómo estás? No hablo con gente que muere. Pingo. ¿Cómo le ha ido en eso, Juan? Te extraño, bebé. Pasa en contexto. No es miedo, es precaución. Sí, no, iba corriendo como una gallinita. Como una gallinita iba corriendo. No, la verdad que yo me maté a posta, chicos. Me maté a posta para salir con toda el hambre full. Y con los 3 corazones. Ya veo, Juanito. Eso sí funciona, ¿eh? Se activó el mic, se va a escuchar doble. ¿Por qué? Porque vas. Uy, si me quedo callado, sí que se escucha el reggaetón, ¿eh? Voy a bajarle un poco. Ahora. Yo solo diré que ya llegué sin morir. Tranquilo. Pues como si todos se quedaron conmigo, yo se los espanté todos. Ahora les puedo enseñarme el día. Es pequeña, pero está bonita. Está ubicada en la playa y tengo otra más grande, pero también es pequeña. Que es como un mini pueblo comercial. Ok. A ver, Martín, tienes que enviar tu foto de tu pueblo al Discord, ¿vale? Porque ahí hay gente que está haciendo fila para la visita de pueblos. Y ya, pero quedan pocos, ¿eh? En plan, no está tan lejos. Hola, Gabdi. Abracito. Ella sí abrazó bien. Vamos a ver si llegamos. Es que Bravo, curiosín, ¿eh? Como que esa canción es reggaetón. No, es que tengo reggaetón para mí. Ustedes no lo escuchan porque si lo pongo aquí. ¡Ay! Vaya. Me salta copy. Entonces, cuando me quedo callado, se escuchaba la música aquí, por el micro. No, lo que está sonando es de reggaetón. Era plan con mañana.
Hoy ya vieron que no podían conmigo, pero se fueron por el malito. No. Se fueron por el bueno. Buena melodía, uf, cómo me pone el cuerpo. Yo es que no sé qué está sonando. Ah, pero Gabdi va por otro lado. Ya. Te di a la delta. Vale. Gabdi estaba preparada ya, ¿eh? Bueno. ¿Qué miras? Me miró mal. Tengo excusa. Vamos a ver con quién nos va. Oigan, hoy ha sido productivo, ¿eh? No, Bravol, qué fuerte. Qué fuerte, Bravol. Qué fuerte. Eso no me perdona. No, la verdad, a mí también se me olvidó. Él ya está acostumbrado, así que no te rayes. Boleto de bajar poquito más en mi aldea y les mando fotos y no alcanzo ahorita. ¿Cómo quieres te la mando? No te entendí, Martín. Y mándala. Igual esto lo vamos a seguir haciendo en más directos. O sea, que tampoco pasa nada. Estás atento a los directos y... Miren, están detrás de Dark. Toma. El Discord, para unirse al Discord, el link está ahí arriba en el comentario fijado, chicos. Y el canal de filtraciones también. Vale, vamos, let's go. Ah, ¿verdad que tengo alita? Tengo alita. Perdedor. Let's go. Miren, qué perdedores. No, solo Dark. Mis fotos tienen más calidad, Rox. Ey, felicidades atrasadas a todos los padres. Gracias, David. Yo soy padre. Es verdad, feliz a todos, a feliz día a todos los machos y padres que hay en el chat. Yo soy padre. ¿Qué hubo de nuevo en la actualización? No he leído nada. Haide, fue un parche, esto no era una actualización. Añadieron fue las cosas del creativo. A Fortnite. ¿Vale? Pero no ha salido nada nuevo. No hay de qué. El volante viene pronto. Viene, yo creo que para el 26. Si no sale la siguiente semana, sale el 26. A darle tocó caminar. Qué perdedor. Mírenlo. ¡Ey! ¡Llegamos! Desierto y hace frío, ¿cómo? Pero necesito una antorcha, ¿eh? ¿Se imaginan que muero ahora mismo? Mejor como. Vale, chicos, bienvenidos a la aldea de Gabdi. Ojito. Uy, el bananito. Hey, el bananito vino aquí a cuidarme. Gracias. Vale, chicos, vamos a ver esta aldea. A ver qué tal está. De momento veo cositas buenas. Me gustan los techos. Me gustaría que fuese de día, la verdad. Ojito a este edificio. De este edificio me gusta el techo. Es que casi no se percibe. Tenemos aquí sala de trabajo. Florecitas. Velas. Uy, aquí una planta baja. Vamos a ver cómo está el inventario. Mucha comida. No hay nada. Comida. Sorbetes. Uy. Tiene buen inventario. Ahora aquí. Mármol. Uy. Hay cositas. Está bien, ¿no? Aquí sala de cofres. Me parece goth.
Ojo, que está construido con... con los estos de castillo. Tipo moderno, ¿no? Miren los techos, ¿los alcanzan a ver? Está guapo. Está guapo, chicos. Espere porque creo que se me... un momentito. Un momentito, chicos. Ahí está. Perfecto. 2 de 10. Sardina, ¿cómo tiras así de duro? Tú ni tendrás casa. Vamos por aquí. Es que yo creo que de día se va a ver mejor. Es que así no veo mucho. Ojo, ojo, ojo a esta sala. Ojo a esta sala. Pronto nacerá un darcito de las cuevas. Bueno, 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 bueno. Quiero verlo, ¿eh? Yo soy padre porque tengo un perrito que se me murió. Creo que ha sido la única vez en mi vida que pasé depresión. Se me murió de una enfermedad. Se llamaba Bongo. Que en paz descanse. Lo tengo aquí al lado mío porque lo mandé a cremar. Y está conmigo aquí. Qué bonita la decoración. ¿Qué nivel es? 10 ya. ¿Todavía se puede meter uno dentro? Ah, sí, todavía, ve. Ah, no, ya no. No, ya no. Antes uno se podía quedar dentro. Ah, ahora sí. Miren. Me metí dentro de la llama. Este palote se acaba de meter. Mi hija, 18 años. Feliz día, David. ¿Es verdad? Te mando un abrazo, amigo. Ahora sí, está de día. Nos quitamos esta fea antorcha. No me gusta. Oh, sí, sí, sí. Me gusta. Me gusta lo que veo. Brutal. Bonito sillón, ¿eh? Uy, qué bonito este comedor. No me puedo sentar. Porque creo que a Dark le pasó lo mismo. Bueno, 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 Dark, por favor. Respete. Madre mía, Dark, ¿qué son esas cosas? No, así no, así no. No, se ha pasado, se ha pasado. Aparte voy a quedar aquí como maltratador. Le vi todo. El más roleador, ¿sabes? Cristian, la otra semana hay actualización. Pero no, no creo que llegue el volante. Llega para el 26-27. Uy, qué bonito. Aquí los libros. Cama de soltera o de soltero. Ojo. Soltero barra A, por si acaso. Uy, qué bonitas vistas. Esto me genera mucha paz, ¿eh? Yo literalmente aquí todas las mañanas. Un cafecito. Aquí. ¿Y qué pasa? Lo siento, ¿sabes qué me hago? No me ha estado. Rolé, rolé. Wow, cuando podamos hacer una serie de así de rol, puede ser muy, muy guapo, ¿eh? Para reírnos un montón de eso. Vale, sí. Ahora sí, miren cómo se ve de día, las palmeritas. ¡Wow! A ver, miro cómo se ve aquí, donde estábamos hace un momento. Bonito, bonito. Que les aparezcan brutosaurios. Soltera. Ah, vale, vale, vale. Soltera. Es chica, chicos. Entonces, cama de soltera. Ahí está. ¿Y qué pasa? Tiene bonitas vistas. Me gusta mucho los lugares así, que son, hay como un lago, muchos árboles, desierto. Uy. Ojito, señores. Me gusta la estructura de Gabdi.
Y miren aquí, buah. No, con este no me siento. Me siento con aquí. Me siento con la soltera. Vale, no quiere. Yo intentando ligar, literal. Porque esta está casada. Esta ya está casada. Está súper bonito, ¿no? Este está muy bonito. Oh. Me gusta mucho tu pueblo. Me gusta mucho tu pueblo, Gabi. ¿Dónde se fue? Ah, ya lo vi, ya lo vi. ¡Uy, allí hay más! Okay, okay. No, yo no tengo por qué tocar nada. Tranquilidad. Ahora vamos a ver los pueblos de mis compañeros. Vale, vale. Ah, ser el pueblo de el tuyo. Okay. Uy, qué locura. Qué locura. Hay que hacer un roleplay como un servidor de vida, como sí, Martín, yo lo quiero hacer, pero cuando se preste mejor. ¡Uy! La H para el helicóptero. ¿Cuál? No sabemos, pero hay una H. Una H de hipotenusa. ¡Wow! ¡Wow! La creatividad es increíble, chicos. Me encanta esto. Aquí en el centro... Qué bonito. Y muy fluido, ¿no les parece que está todo muy fluido? Miren, aquí una cocina para comer. Se empezaba a laquear, ¿sabes? Habitaciones. Estaciones de trabajo. Una biblioteca por aquí. ¡Guau! Wow, ¡qué bonito, ¿no, chicos? ¿Cuánto le ponen? ¿Cuánto le ponen de 1 a 10 a estas construcciones? Brutal. Ahora mismo ando calenturienta. Digo, ando con calor. Yo también ando caliente. Ahora mismo estoy candente. Candente. Bonito, bonito, bonito. Todo está muy bien hecho de este de aquí. 10, 9, 5. Sardina, ¿dónde estás? Sardina, hater. Por aquí más. Pues sí, ¿no ven que está haciendo calor? Voy a comer porque si no... ¡Ay, mira, mira, mira! Se fue la profe. ¡Qué bañote! Vamos a ver por aquí. Está increíble esta, ¿eh? Y aquí para saltar aquí. Helipuerto. Listo, yo creo que... A ver si hay algo más. Esto está increíble, ¿eh? De momento me ha gustado más el otro. Hay que echar horas y todo bastante milimetrado. Y a varios niveles. El exterior está muy bien. Me morí. Manquito. Bueno, manquita. O manquite. Vamos a comer aquí. ¿A dónde ha ido? Ya le vi. Ya le vi. Ah, por allí hay otra. Qué bonito que está todo muy cerca, ¿no? ¿Qué les pareció el del helipuerto? A mí me ha gustado más el de Gabdi.
En survival es survival, más mérito. Eso es verdad. Qué perdedor. Gavdi, ¿te queda alguno más? Es Shogun moderno, desértico. Sí, una buena, es una buena combinación, miren. Las barreras, en los techos. Parece que está brutal. Las cosas como son. Gavi, dice, sígueme para más cositas. Dale, pásame el link. Yo volando, dices. Yo volando. Chicos, los invito a mi canal de filtraciones para que estén al tanto de todo. El link lo tienen ahí, en el canal de... ahí en el mensaje fijado o en la descripción, para que se enteren de todo lo de Lego Fortnite. Les publico todo justo mucho antes que los videos. Y también al Discord, donde estaré haciendo unos sorteos que estoy organizando y unos torneos que también vamos a hacer, como la velada de boxeo y más cosas más. Así que únanse al canal de filtraciones y al Discord para que estén en todo... para que estén al tanto de todo. ¡Me muero! ¡Ah! Me estaba ahí ahogando. Es que no subí agua. No he subido agua en lo que llevo de directo. He tomado agua. Ayuda, me están siguiendo los de la guardia costera. Por indocumentada. Vale, por lo menos tenemos aquí medio de transporte. Al final el truquito este de la espada y el ala delta, ¿sí funciona o no? Yo nunca, yo nunca le vi utilidad. Bueno, la hizo en el agua. La hizo en el agua, chicos. Vale, tenemos aquí entradita. Este es mi restaurante. Adiós, Fortu, ya me tengo que ir. Dale, Sayil, descansa, amigo. Que te vaya bien. Está bonito para mi gusto, sobrecargado de paredes de castillo. Ok. Vale. Vamos aquí caminando. Ah, llovió. ¡Wow! ¡Qué bonito! Tipo restaurante aquí con estas. ¡Qué guapo! Y aquí como un tipo piscina. Brutal. Está increíble, chicos. Me voy a hacer un restaurante de tutorial. Lo llevaba pensando y ahora que Gaby ha mostrado esto, voy a hacerme un restaurante de tutorial. Pero un pedazo de restaurante. ¿Qué hay aquí? ¿Comida? Sí. Se ve bonito. También tengo un restaurante en mi mundo. Voy a hacer mi versión Fortuana. Aquí tenemos terrazas exteriores. Por este lado, una zona para fumadores. Y por aquí, para proponer matrimonio. Brutal, brutal, brutal. A nivel 10 también. Ojo, chicos, esto es survival. O sea, atención a eso, que esto es survival. Con piscina y todo, Fortu. Pues está guapo, Si quieren, sí. Quedó bonito. Me mojé. Restaurante Fortu. Ah, no. Gracias. Tenía sed, Justo lo que necesitaba. Cerramos las puertas porque se nos meten los ladrones y no queremos. Sí. Esto es en survival. 10 de 10, chicos. 10 de 10. Me ha gustado mucho. La piscina está increíble. Quedó muy bonita, muy clean. Bueno, el rayo la desapareció. Ah, no. Vaya timing con el rayo. La última aldea, sígueme. Ok, te sigo. ¿Me sigue o no me sigue todavía? Decolté. Desapareció con un rayo, ¿sí bien? ¿De verdad? ¿De verdad? Dios, se la llevaron.
¿Se imaginan que en nuestros mundos de vez en cuando entren algún moderador de Fortnite? En plan, como en Minecraft, que eran invisibles. Que a lo mejor alguien esté aquí haciendo algo en el mundo. Sería God, ¿eh? Oye, pero le pones el letrero de Fortuanos. Listo. Prometido. Yo creo que quedamos como Fortuanos, ¿no? Visto lo visto. Ya quedaron ustedes como Fortuanos. Oye, Fortuna, ¿conoces el perro Coman... ¿Qué? ¿Es troleíto? Vale, estamos. Es en la nieve, entonces me ha dado mi colgante. Uy, esa canción que está sonando, ¿qué? La escucho muy, 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 muy bajita. Pero está interesante, está God, ¿eh? Todo aquel... No van a encontrar una emisora igual a la de Fortu Radio. DJ Fortu. Uy, a Oscar hace mucho no lo veo, ¿eh? De los primeros. Vale, seguimos viajando. Vamos a ver la última aldea de Gaby. Por aquí otra. Saltamos. Es que a ella le gusta tomar un descanso. Chicos, sí, dejen su pedazo de like. Gracias, Braevol. Yo nunca pido eso, ¿eh? Debería pedirlo más. En plan, si no le das like, te baneo. O algo así. ¡Ay, Dark! Bueno, ya llegará. ¿Cómo puedo participar? Enviando las fotos de tu pueblo, de tu construcción que quieres enseñar al Discord, ¿vale? Ahí entrarías en la fila. Quedan poco ya. Sí, lo que pasa es que se buguea mucho todavía, ¿eh, Braevol? Entonces la gente pasa de eso. Aunque les voy a poner un monorriel mañana de tutorial. Ya está grabadito y todo. Está God, God, God. Bueno, 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 bueno. Pueblito veo, pueblito veo. Esta sería la entrada. Llego mañana en la noche. Andaba de calenturiento a la leche y todo. Vale, vamos a entrar. Dijo, oh, Rock, Daria le anda dando leche a los rodantes. Bueno, bueno, bueno. Vamos aquí caminando. Una sala de cofres por aquí. Uy, te recibo una hamburguesita, ¿eh? Me gustaría. Por eso es que estoy gordo, ¿eh? De verdad. Esto ya no es un palo. Esto ya no es un palito, es un palote. Palo gordo. ¡Wow! Este es muy similar al que ya vimos, ¿no? Sí, este es muy similar. Buenas, a la orden. ¿Qué desea? ¿Desea pan? ¿Hamburguesa? Dice, oye, para mí somos fortuleños. For suertudos y duros. ¿Fortudos? Ah. Gracias por la hamburguesa. Está bonito, ¿eh? No hay zona de complejidad, importante. Bonito. Se ve que les gustan mucho las estructuras del Chongun. Del Chongun. Uy, qué brutal aquí esto. Vamos a subir. Bonito como pusieron esta pared. Esta no me acuerdo, no, ni siquiera me acuerdo qué pared es.
Creo que es el medio muro, ¿será? No recuerdo. Es el techo. A ver. Ah, pues. ¿Sí? Ah, el techo tiene estas paredes ahí puestas. Es que yo todo lo que creo, lo creo en piezas. No utilizo casi cosas de estas. Yo me dedicaré a hacer construcciones griegas, a ver si me toca visitar en un par de semanas. Dale, David. No, a lo mejor en la siguiente. Aunque cada vez, obviamente, la comunidad va creciendo y cada vez son más personas. Y cada vez es más difícil. A ver, en otras haré a sorteo. Aquí lo hicimos como en fila. En plan, en el Discord. Después lo haremos en plan a sorteo en la ruleta. Pero claro, pues estamos creciendo poco a poco, pues cada vez va a haber más gente, ¿no? Bonito aquí. Si yo recuerdo cuando empezamos con Dark, el primer directo que yo hice aquí de Lego, éramos cero viewers. Que yo me acuerdo que era alguien de la plataforma. Estábamos nosotros. Uy, qué bonita está. Ah, me gustaría que estuviese más decorado aquí abajo. Pero aquí, bueno, está bien, es de aldeano. Ah, no, cama de Titox. Ese debe ser el amigo. Este está bien. Y aquí, toma. Pues todo lo que vi de Gaby me gustó. O sea, las construcciones. Madre mía. Gaby, foto, 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 Gaby. Foto, foto. Foto, foto. Foto, foto. Y eso es todo. Te felicito. Todo está en survival. Bueno, te devuelvo tus cosas. Te devuelvo tus cositas. Dark, no sé dónde está. El pan, te doy tu pan. Y esto. Ahí está. Está increíble, chicos. Me ha gustado todo. La que más me gustó fue la del desierto. Sí, sí, todo eso está en survival. Por eso prefiero que sean pueblos que no se han visto. Yo seguiré construyendo para... Ah, vale, David, vale. Vaya, vaya. 9 horas a costa. Uy, es verdad, Dar, ¿se acuerda? Ahí sí nos costaba más. Ahí está la foto. Abrazo, un abrazo. Joder. Ahí. Ahora sí, Tux. No. Ese sí quedó bien. Vamos. No como Braebol, pillín. Gracias, Gaby, por participar. Ha estado increíble. Sigue mejorando porque nosotros seguiremos visitando pueblos. Y seguramente después de varios meses vamos a visitar pueblos, pero bestiales. Nomás así ya estamos viendo pueblos bonitos. El del desierto me gustó mucho, sí. Por las palmeritas, por todo. Está brutal. Cómo odio que se vea el yerbajo así dentro. ¡Ash! ¡Ash! No te estreses. Bueno, chicos, voy a dejarlo por aquí. Porque tengo que descansar, eso sí. ¿Cuánto llevamos de directo? 2 horitas. Entonces quedamos en Gavdi. Vámonos para acá. Pimba. Chicos, sigan mandando sus fotos. Voy a hacer otro directo más. Visitando aldeas y construcciones. Vamos a poner aquí la pantalla. Pimba. Sigan enviando fotos. Vamos en donde Gavdi. Vamos a ver dónde está. Niribu, William. Gavdi estaba por aquí abajo, ¿no? ¿Lo ha borrado? Creo que lo ha borrado, ¿eh? Sí, estaba por aquí. Vale, seguiría William, Neos, Marco. Este es Pedro, creo. Bueno. ¿Quién ha llegado más? Seas. A ver, ¿esto qué es?
una casita muy pequeña, la mami tóxica. A ver. Yo no sé de dónde sacan ustedes sus nicknames, sus nombres de usuario. Bueno, que esto es más 18, señores. Seguiremos subiendo material. Sí, voy a hacer otro más de visitando. Y después volvemos a sorteo. Para que sea justo. Y no por, y ya, y después volvemos a la, al mismo orden y tal. Pero me está pareciendo Dasky Raptor. Opiniones y sugerencias. A ver. Wow. Wow. ¡Qué locura! Si me hace el favor y evita ese tipo de contenido que daña el cerebro a mí. Que todo eso es... Bueno, ya leí. Esto está increíble, chicos. Esto está increíble. Nada, Gaby, gracias a ti por participar y por estar en el chat. Bienvenida. Bienvenida a la comunidad. Espero que te esté gustando el contenido. Nada, chicos. ¿Qué sugerencia quiere con Tremendo Castillo? Ya. Es una locura, ¿eh? Lo que están haciendo. Miren esto, chicos. Miren esto. Dice, he querido recrear un templo de arquitectura griega estilo períptero. Bajo mi opinión, ya que es la temática de la presente temporada. Vamos a ver. Buah, es que con el catalejo este, todo se ve mejor, ¿eh? Como más cine. Se llamaba Dabsky algo. Ahora les digo de quién era. Sí, Eu. ¿Tú qué te llamas, Eu? Yo creo que te llamas Estefanía Wesley. Esta estructura quedó bestial, quedó increíble. Sí, este es de David. Este es de David. Esta la visitaremos. Me llama mucho la atención. Me gustaría verla decorada. Buah, la parte de arriba, miren. Qué locura. Esto irá mejorando cada vez que vaya pasando más el tiempo. Yo me he cohibido de hacer construcciones muy grandes porque me tardo mucho y yo estoy subiendo un video diario. Me tocaría bajarle un poco, pero no quiero bajarle. Quiero seguir con el contenido diario. Entonces, trataré de levantarme más temprano y traerles construcciones mucho más grandes en tutorial. ¿Les parece buena idea? Construcciones en plan que ustedes se tarden 2 horas haciéndola. ¿Saben? Era aquí. Tengo un granero. Ah, Shomper. Sí, es aquí. Vale, la de Gabdi está aquí, claro, porque se renovó, no sé. Qué locura todo lo que hay construido, chicos. Lo mismo este barco. Miren este barco. Esto es absurdo, ¿eh? Daniel, por ti ya no voy a construir. Me hace sentir manca. Manca marca. Vale. Yo siempre me paso por esa sección de compartir fotos de aldeas y construcciones de todo tipo. Están brutales y cojo ideas. Sí. Miren esto, bro. ¡Qué bonito! Que esto sea totalmente funcional, eso sería increíble. Vivir en un barco, ¿saben? Bueno, qué brutal, David. Qué brutal. Podríamos hacer... Ahora que dice David, para distraernos todos, para no aburrirnos, en plan, en el Discord, hacer una temática por semanas. En plan, chicos, esta semana dediquémonos a construir cosas griegas. Y entonces todos a compartir su lo que se les haya ocurrido. Y las visitamos el fin de semana. Y después otra semana, hagamos estructuras futuristas. Y el fin de semana visitamos todas las ideas que todos hayan hecho. Puede ser interesante una temática así, ¿sabes? Para el que quiera, obviamente, voluntario. Podría ser así, pues todos como que se les ocurre hacer algo.
Dale, Neo, seguramente en la próxima. Seguramente en la próxima. Nada, chicos, gracias por acompañarme hoy, de verdad. Muchas gracias. No, al final nunca hablo con Dark. Siempre que digo me vas a mutear, pero sí que siento que cuando me desmuteo con él, hay veces se me pierde el hilo del chat. Pero para la próxima sí tendrán la... Bueno, vamos a saludar a Dark. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Hola, Darcito. Mira, sinceramente me pegó un susto aquí. Es que yo creo que algunas de las chicas que estaban en el chat querían escucharlo. Uy, pana, qué susto me metió, brinqué y todo. Salude, salude a Babu, salude a Roshi. Sí, sí. Salude. ¿A quién? A Babu ya la saludé, siempre la saludo. Ahí está. Pone voz gruesa, aquí, chicos, mira, él no tiene la voz así. Roshi. Habla. Ahí está, ahí está. Bueno, la gente varonil del chat, lo siento, es un momento donde Dar puede brillar un poco. Ah. Pero bueno, que vuelva a la cueva, por favor. Hay que hacer un roleplay. No. Sí, a ver, yo lo he hablado con Dar, ¿verdad? De hacer un rol. Sí, yo tengo. Pero creo que todavía no es viable. ¿Usted cómo lo ve? Al punto que está el juego. No. O sea, las construcciones se pueden hacer, pero de por sí no. O sea, el rol en no, sí no. Yo creo que falta mucho. Se acabaría en un momento. Sí, se acabaría muy rápido. Tocaría pensar en el comercio y designar un pescadero, designar un... Pero es que no se presta todavía. La moneda de... ¿Qué? Sí, la moneda de la ciudad y así. O del pueblo. Sí. Podría... Es que claro, es que el fallo es que todo se avanza en conjunto. Sí. Ese es el fallo. Lo ponen incómodo al pobre. Fuera individual. ¿Cómo? Donde el avance fuera individual, entonces sí. Sí, yo creo que donde el avance fuese individual, se pone un banco y se limita. Y bueno, si hubiese libertad en limitación de cosas y que solo se puedan también conseguir trabajando y cosas así. Sí, también es verdad. Puedo pensarlo. Primero es el lore y la temática, la historia, los personajes. Sí, sí, bravo. Chat GPT. No, mentiras. Hay varias que tengo en mente y que había pensado también para series de Minecraft. Que al final nunca se hicieron, sí, es verdad. Pero sí, claro, no había una comunidad tan... Yeah. No, era una comunidad más pequeña, obviamente. Y entonces faltaba uno y ya se jodía todo. Se veía más vacío. Sí, sí, sí. Yo soy bueno actuando. Podríamos hacer un casting de seguidores, de suscriptores. Sería bueno. Estaría good. Pero bueno, chicos, nada. Darcito se va a despedir. Si se quiere dar unas palabras a su amada Roxy. Que me cuide al hijo. Ah, que ya está embarazada. Ahí. Sí, sí, ya está. ¿Y qué tal? Ay, no, mentira. Bueno. Me ofrezco el personaje secundario. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Yo, por ejemplo, yo pondría a Dark de árbol. Ah sí, bueno. Pana, de igual manera, sería el mejor árbol del mundo. Ah. El que más fruto daría, seguro. Sí, sí, sí. Pero se imagina, porque si usted hace de árbol, todo el mundo le puede decir, uy, qué tronco. Ah, bueno. Ya no. Eso solo lo puede decir una persona nomás. Lo tala. Oh my god, chicos. Bueno, familia, nos vemos mañana. Mañana no, ya está con la costumbre de la plataforma morada. Cuando me despedía. Nos vemos mañana. Pero me quieren talar, me quieren llevar. Ya, sí, es que... quieren talarlo. Madre mía. Ahora muestran pueblos para robarme ideas. Ya acabamos, Jesús. Tienes que ver el diferido. Tienes que ver la repetición. Porque ya estamos a mimir. Ya vamos a mimir. Vamos a descansar. Es hora de mimir. Ya está talado. Me ofrezco para villana. Bueno, eso puede estar interesante, sí. Podemos reírnos.
Podemos reírnos bastante. Bueno, chicos, gracias por el directo de hoy, por estar aquí, por acompañarme, por pasarlo bien. Espero que lo hayan pasado bien. Es que gracias por pasarlo bien, ¿sabes? Ni siquiera sé si a lo mejor alguien está aquí súper estresado de todo el directo y dice, por fin se acabó. ¿Se imagina? En plan, Dios, por fin se acabó. Qué mal genio. Por tu placer y buen directo, un saludo. Dale live, live me tattoo. Descansa, bro. Mira cómo dices tú. Reggaetón de fondo. No, ya quité el reggaetón. Mira, a cada rato se escucha el beat ahí de fondo. Ahí, bebé. A la soñada arreglándote. Mira cómo dices tú, eres temática, ahora va a ser, nos metemos varias personas que tengan el pase con las skins y hacemos construcciones griegas y una investigación que te tocó Hades. Y uno, bueno, eso toca hacerlo, Martín, pero es buena idea, ¿eh? Es buena idea, chicos. Muy buena idea. Que esa idea me deja por fuera. ¿Cómo? Esa idea ya me deja por fuera porque yo no tengo el pase, ni mucho menos plata. ¿Sabes? Nada, da igual. No, mentira. No, hay que organizarlo mejor. Así sobre la marcha no mola. Sácalo, gracias por las donaciones de hoy, de verdad, de corazón te doy gracias por el apoyo. Con eso viene un pancito más para Dark. ¿Qué uno, va, nunca me dio pan? Uy, qué mentiroso. Silencio. Lo muteo, No, chicos, los directos están vivos gracias a ustedes, así que gracias a ustedes por el directo. Y ya está. Fortu, eso de no vale la repetir si muestro una foto de otro pueblo. Ah, bueno, eso sí, Randy, pero me refiero. Primero voy a tener de prioridad a la gente que esté en cola, que no haya participado nunca y ya después voy con los demás. Explotación laboral. No. Sí. No. Hoy comes caliente, Dark. Bueno, ¿cómo? Caliente está. ¿Cómo? Caliente está. Madre mía. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Mañana sí nos vemos con el videito de mañana, que es un tutorial de monorail. Está aprobado, certificado, lo hice en survival, lo hice en creativo, me salí del mundo, entré al mundo, me salí, entré y me gustó. Y mañana el tutorial. Entonces, pues para ver que no se bugueara. Y si lo voy a subir es porque es 80 o 90% efectivo. ¿Vale? Entonces, pues ya está. No, Dark, estoy cansado, jefe. No. Él está tiene prohibido estar cansado. Aquí va. Jesús, esperemos esta semana, este viernes que sale y esperemos que sale el otro martes. Está God. La actualización o no. A ver si salen cositas. Casi me explota la PC. ¿Cómo? Casi me explota la PC. ¿La explota? Sí, casi. Aquí todo. Bueno, me metí un momentito, Darcito, despídase ahí. Le vemos a todos ahí. Ahí está. Dándole la PC. Y aquí. ¿Qué se llama? Esa caro. Ahí está. Bueno, chicos, nos vemos mañana en el videito del canal. Si tenemos noticias, ya saben, el canal de filtraciones, el link está en la descripción, link en la biografía. Ah, era al contrario, pero bueno, ahí está el link. El Discord también, importante, chicos, de verdad. Este mes se va a terminar con sorteos para miembros y suscriptores que no tengan membresía también. Va a haber dos. Vamos a sortear, yo creo que un set. Bueno, lo voy a pensar. Pero posiblemente sea el de playa, que es el que más la gente ha utilizado o ha dado como visto bueno. Voy a ocultar esto por aquí un momentito. Les quiero enseñar algo que me parece flipante, la verdad. No sé si es troleo. No sé si es aposta. Pero miren esto. Yo hice una encuesta. Comunidad. Miren esto. ¿Cuál crees que es el set más útil hasta el momento? 56% el del castillo. ¿Fumo? ¡Ey, Yoga Bonito! Un saludo, amigo. Gracias.
¿Cómo que 56% el castillo? Es troll, ¿no? A ver, comentarios. Supongo que porque se pega con otras que ya existen. Yo creo que se pensaban que era inútil. Más útil. Bueno, dice. Uno, no hay plata. Vamos a darle like. Otro dice, por dos. Tienes razón. Bueno, aquí vemos a tres amigos que carecen un poco de dinero. El juego ya murió, o más bien Epic lo mató. No me gusta. El de la playita está genial. Ya me lo compré ayer a tu nombre, hermano. Gracias por tus videos y un abrazo. Corazón, respondemos. Gracias, amigo. Amigo. Qué grande. Vamos a ver aquí a Deadpool Gaming. Ojo, ¿eh? Me los compré todos. Y créanme que le da una super vida a tus mundos. 10 de 10. Alguien millonario. Le damos fueguito. Corazón. Brutal. Porque puede venir a donar algún día. Merece corazón. El de la hamburguesa, porque creo que tiene más formas en los elementos de construcción. Vale. Ojo, bueno, este se puso aquí la Biblia. Este se ha puesto aquí la Biblia. Yo creo que el de la playa. Las piezas azules son bastante únicas. El castillo tiene techos y decoraciones muy buenas, pero los muros son muy parecidos a los que ya tenemos. La hamburguesería tiene combinaciones de colores muy específicas. A mí por lo menos no me gusta nada el morado con naranja. Y creo que si no vas a construir una hamburguesería, no te sirve de mucho. Lo mismo con el paquete de la Brick Bomber. Bright Bomber. Pero supongo que se va a ser exclusiva, así que la compraría por si acaso. Esto es muy cierto, chicos. Un pack de inicio normalmente nunca vuelve. Quiere decir que esas construcciones pueden llegar a ser exclusivas. Pero, ¿a qué precio? No. ¿Reinteresado por tu...? Ah, no, yo interés no, jamás. Una señal más de que no lo regreses. Ya veo, Sácaro. Ya veo. Seguiré construyendo con gratis, no hay de otra. Open English. Bueno, salió el egresado crítico de turno. Me gusta. Buena, vamos a ponerle corazoncito y vamos a decir, qué buena reflexión. Qué buena opinión. Opinión. Tienes razón con lo de Brick Bomber. Let's go. Ahora, Seas Comics. Él sí sabe lo que está haciendo la gente. Él sí sabe. La gente troleando. Literal, ¿eh? Aquí dice Santo Fab. Ninguno. Sef, ninguno. Borja dice, ninguno. Por favor, no compréis esto. Que lo metan gratis. Así se disfrutaría más el modo. A ver qué dice otro. Es como que pidas que pongas las skins gratis. Bien, defensor, me encanta. Pone otro. No creo que sea tan comparable. Al final es un modo que puede ir agregando estructuras para que sea más entretenido jugarlo. Skins van a seguir sacando como siempre pagas. Ah, le responde. Bueno, que se peleen ellos. Vika. Ninguno. Ojo, es que esta viene con queja, ¿eh? Esta viene con queja. No pienso pagar un precio abusivo por X decoraciones que no incluyen al desarrollo del juego. O sea, está indignadísimo o indignadísima. Nada nuevo en las actualizaciones y contenido de pago. Igual no juego desde hace días. Veremos cómo acaba la cosa. Y mira, que me gustaba el juego. A ver, que alguien le respondió. Y las skins tampoco influyen en el Battle Royale. Igual las compras y nadie dice nada. Y las skins, ah, bueno, la respuesta es, y las skins tampoco incluyen en el, las incluyen en el Battle Royale, pero igual las compras y nadie dice nada. Este pana me cae bien, ¿vale? Qué fuerte. Dice Willing 32, EQ López 36. Ninguno. ¿Cuál es la risa? Vamos a darle like. Dice Alex Velasco, ninguno. Hacer un castillo gigante para meter 5 NPCs no tiene sentido. Pues es uno pequeño, ¿no? Vamos a ver las respuestas. Oswa. O sea.
Este me cae bien. Vamos a ponerle qué grande. Qué grande. Qué grande el mejor comentario, ¿eh? Bye bye Lego Fortnite. Me encanta. Carita triste. Te extrañaremos. Santino, el de Castillo es horrible. Ya está. Bueno, chicos, ahí respondimos. Ahí me acompañaron respondiendo comentarios. Después respondo los de los videos. El video de hoy va increíblemente. De verdad que gracias, chicos. Y nada, la cosa es que el día del castillo está demasiado parecido a lo gratis. Es que, a ver, yo siento que lo del castillo tiene cositas muy interesantes y buenas. Esas las cosas como son. Pero que sea tan igual al precio que está me parece excesivo. La verdad. Yo veo a los mundos que quieren poner el de playa, tengo el más grande. Ok, Martín, lo puedes compartir en el Discord. Ahí puedes avisar a la gente. Dice, muchos youtubers subieron video diciendo que no compren los packs de castillo que están feos y caros. Entre esos estoy yo, Jesús. Pero yo respeto y digo, a ver, si quieren comprar, por lo menos compren el de 1400 y les dan casi todos los materiales. Como medio millón de pesos por esas cosas. Soy castillonática. ¿Ah? En fin, Oswa. Bueno, familia, los dejo con DJ Fortu. Nos vemos mañana en videito nuevo. Videito nuevazo, nuevazo. Ponemos aquí nuestra outro. Y que tengan una bonita noche. Besito donde ustedes quieran. Al que sea, un abrazo si también quieren cambiar. Y nos vemos mañana. Gracias por el apoyo. De verdad, familia, los amo de Cora. Y ya está, ¿no? Creo que no se dice nada más. Dice Fortune, en las temáticas se tiene en cuenta survival o separarse. A ver, voy a tener en cuenta las dos, David. No te rayes con eso. Ya le puse ventanas azules a la casa moderna de Fortu. Si es útil el del restaurante, ¿eh? Ojo. Comparte foto, Roxy. Foto. Que pase a pack. Chao, chicos. Ah, miremos tienda. Ojo, porque se actualizó tienda hace 28 minutos. Sin embargo, hoy sí se las voy a subir. Miremos tienda antes de irnos. ¿Volvió el castillo? Y cómo se van, ¿eh? ¿Cómo se van? ¿Se imaginan que un día yo me despido tan y al último momento digo, bueno, chat, los que quedan, sorteito? Ahora es como el que estaba antes de Gaby. Ah, vale, no como el de Braewell. Gracias por la aclaración, Ew. Esther Wesley. Gracias por tu de retacho el beso para ti. ¿Cómo? Tendrían que bajar los precios de los normales a 800 o 1000 y grandes no más de 1500. Exacto, Braewell. Ahí sería un poco más pasable, lo compraría. Porque son similares, son muy iguales a las que hay, pues ya tú sabes. Yo no me voy, me dicen Sierra Bares. Aquí seguimos, mae, epa, charco. Los que se queden como 10 minutos, sorteo por... Revisa la tienda, a ver. Sí, eso voy a mirar. Voy a mirar la tienda. A ver, regalo no creo, Jesús, regalo no creo, la verdad. Ah, bueno, hoy llegó el suelo eslava, el de Midas. Llegó el suelo eslava, ya está disponible. Por si, creo que incluso superó en jugadores al Battle Royale. Imagínense. De locos. Jueguito. Pero hoy hay poca gente, ¿eh? En todos los modos hay poca gente. Uy, Rocket Racing como en decadencia, ¿eh? Rocket Racing, 7000 personas. En decadencia. Flipo. A ver, pase de batalla, tienda... No volvió el castillo, chicos. Tenemos para... Yo dije en un video, dije pradero playero. Esto no se dieron cuenta en algún video, pero es paradero playero. Esto está disponible, la hamburguesa todavía, el paquete de élite dorada, los paquetes, Tron Legacy está igual, con clase, a ver. No me mola. Más skins, hacha espectral de mis primeros picos que compré en este juego. ¿Qué recuerdos? No sé qué temporada es. Esto es viejo, ¿eh? Ese pico es viejo. Plan malvado.
Eso creo que es de un TikTok, ¿no? Qué tierra es mi skin, de verdad. Dice, para que no los pillen en acción Dark, como porque... ¿Qué? ¿Será por eso que Lego ha perdido muchísimos jugadores por abusar de los... No por eso, es porque ahora mismo no hay nada que hacer. Si el mundo estuviese más completo, aunque lleguen de pago, la gente estaría jugando. No es por eso. Ah, este está guapo, ¿eh? Más skins, resplandor de neón. Tenemos por aquí los pioneros. Festival de farolillos, Lady Gaga. Lady Gaga, ¿cómo? Y, uy, esto no lo había visto yo. Por eso no tiene versión Lego. Sigilo. Y no hay nada más. Bueno, de momento nada, chicos. Igual, importante. Código Lego Fortuna en la tienda de Epic Games. Más que nada para que nos ayuden con Epic Games. A que nos den más cositas. Pues está curiosa la tienda. Normalita. No tiene mucho. ¿Por qué no está Fortnite Festival? A ver. Pero en plan, ¿lo has buscado? No, oh, sí está. 19.000 personas. Tiene más. Tiene más. Incluso que el Rocket Racing. Es que Fortnite Festival, yo por ejemplo era otaku en Guitar Hero. Y soy bueno, ¿eh? Cuando salió el modo, quedé como en el top global. Pero no lo volví a jugar porque llegó Lego. Hola, Ezequiel y chao, porque ya nos vamos. Pero carros en Lego Fortnite me interesa por 5. Yo creo que sí van a salir, pero, no, pero a futuro. Por lo menos Rocket Racing dijo que estaban investigando. Con las canciones que metieron, como que no va a haber tanta gente. Ahora me voy a echar una ojeada. Tengo ganas de jugar un Guitar Hero. Bueno, un Fortnite Festival, ¿no? Porque diferente. David, puse tu foto de portada de directo, ¿eh? ¿Lo viste? Donde me dejaste sin abrazo. De locos. Bueno, chicos, ahora sí me despido. El que mucho se despide, poco se quiere ir. Y eso es verdad. Estoy a gustito. Pero es que si me acuesto tarde, mañana me levanto más tarde, comienzo a hacer videos más tarde y me coge la tarde para subirlo. Pero bueno, también es verdad que tengo el video hecho de mañana hecho. Pero es que Lego nació como un juego gratuito a diferencia de Minecraft. Ese fue su acierto, pero los bugs los espantó. Ya, Jesús, pero... Si hubiese salido de pago, posiblemente hubiesen menos bugs. Posiblemente, ¿eh? Porque hubiesen tenido más dinerito, digo yo. No, pero tú solamente tienes que acercarte y darle al cuadrado para aceptar el abrazo. No tienes que tenerlo. Pero si hubiese salido de pago, quizás hubiese sido más interesante, con más cosas. Pero no, yo creo que salió gratuito y está bien. Dale, Life Meta, tú. Descansa, amigo. Yo quería el castillo de Harry Potter y nos tienen el castillo de Harry Potter. Literal, bro. Literal, lo sacaron cuando el juego está en fase beta. Por eso tampoco. Contenido y tantos bugs. Es verdad. Buah, se me hizo reír. No, acaba de llegar y ya estás apagando stream. Sí. Es verdad. Bueno, chicos, gracias. No me quiero ir, la verdad, no me quiero ir, pero tengo que dormir, tengo que descansar para rendir en el día. Yo, si ustedes se dieran cuenta la cantidad de cosas que yo hago al día, es que parece que yo viviese 20 horas al día. Chao, chicos, los amo, de verdad. Esto es un amor-odio, ¿eh? Porque prefieren más a Dark que a mí, pero bueno, cositas. Señores, prepárense para la despedida. Despedida, tristemente el stream terminó, pero nos quedamos con la energía del DJ Furtu. ¿Cómo dice, gente? ¡Silve, silve, silve, silve!
Por favor, señores, recojan su silla, recojan a sus parejas y todo lo que hayan dejado por ahí alrededor, porque esto está oficialmente cerrado. ¡Arriba! Se acabó la canción. ¡Hasta luego! ¡Ah, no! Nada, señores, hasta luego. Un abracito a todos y los quiero. No olviden llamar al 555-5555 para pedir los packs del Fortuna. Se reitera el llamado para la gente que está discutiendo por la billetera. Por favor, lo pueden hacer afuera del establecimiento. Muchas gracias.